Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Phantasy Star Online 2. De hace dos semanas que no hago vídeos ni cosas de esas, pero bueno. Porque la verdad es que la última misión de emergencia que hubo es un poco de mentira. La última misión de emergencia es una booster quest. Hacer una booster quest es esa misión de emergencia. Vaya tontería de misión, que fue una pérdida de tiempo. Sin embargo, hoy hay nuevas misiones. El problema es que la misión que toca ahora no es una misión nueva. Es truco o trato. Pero bueno, lo hacemos. Lo que pasa es que al final del live stream, lo último que haremos, sí que será la misión nueva, que es Loser, o Loser, como me gusta llamarlo, porque se llama Loser. Pero bueno, toca Loser Omega, porque en este episodio metieron jefes viejos, pero versiones nuevas de Omega, y esta semana toca Loser de nuevo, para que no suelte objetos, porque Loser es uno de los jefes más rácanos de todo el juego y tiene un arma que me encanta y no me la va a dar nunca. De hecho, en la versión japonesa la acabé consiguiendo. ¿Puede? Sí, pero pasados millones de trillones de años, o sea que... que es la Blanca Solud, que no sé si la voy a poder mostrar. Ahora se pueden vender armas de 14 estrellas, por cierto, las tiendas, y comprar armaduras de 12 estrellas. Esto lo voy a decir hiper mega rápido antes de empezar. Porque antes no estaban activadas las armaduras de 12 estrellas. Y si queréis comprar unas Ebleda o Iblida, son extra baratas y muy buenas. Y no tenéis que gastaros a lo mejor las booster medals estas en la tienda de intercambio para que os las den. Y no las tengo equipadas ahora mismo, pero me las tendré que hacer eventualmente. Eventualmente quiero actualizar todas mis armaduras de mis tres personajes a Ebleda barra Cleasis, porque se pueden mejorar en Zieg. O Zieg, como lo han llamado aquí. Dios, quedan dos. Queda un minuto, mentira, para la misión de emergencia. ¡Ah! Deja de spamear el botón. Unidades se pueden actualizar a Cleasis, que son bastante buenas. De hecho, el otro día recuerdo, y esto en cuanto lo dije al terminar el live stream, dije... esto no es verdad, lo comprobé y no es verdad. Dije que las Board, las armaduras Board o Bode, eran las segundas mejores de todo el episodio. Es mentira. Las Cleasis son mejores, porque las metieron después en la versión japonesa y yo lo recordaba al revés. O sea que ahora mismo hacerse las Ebleda y Blida y mejorarlas a Cleasis es la mejor opción de armaduras que podéis haceros. Hasta que salga, dentro de media semana, perdón, dos semanas, medio mes, las siguientes misiones de emergencia y va a salir Persona seguramente, y eso va a ser, va a tener las mejores armas y mejores armaduras con diferencia a estas alturas del juego, aunque luego va a llegar el episodio 6 enseguida y va a ser todo muy ridículo, porque en el episodio 6 se les fue la pinza muy fuerte y han empezado a hacer cosas que son locuras. Voy a hacer esta misión de emergencia. Mientras tanto, a lo mejor intento explicar alguna cosa. Apprentice sale la semana que viene, o sea, perdón. Hoy tenemos Loser, ahora después. Apprentice sale la semana que viene. O Aprencina o Aprengina, como la han llamado. Que es una misión que a mí me encanta particularmente. Y eso está bien. Mag, ¿has comido o no has comido? Pero en el episodio 6 van a meter muchas, muchas movidas. Pero Loser y Apprentice... van a dar cosas, pero no van a dar las mejores cosas. Mira, este tío tiene las Cleasis seguro. Sí, Cleasis. Ahora mismo son las mejores armaduras que te puedes hacer. Ahora mismo. El problema es que dentro de 2/3 semanas, como muy tarde... Ah, sí, es verdad, hay un Jack Frost con mini Jack Frost. Jiji, jojo. Eso es bueno. Con la colaboración de Persona lo daban, ya lo vimos, creo. Las Cleasis esas son buenas, y por cierto, no os deshagáis de, las Cleasis, porque eventualmente se van a poder mejorar a Schevele. Que si os habéis fijado, las armas y Blida se pueden mejorar a Cleasis y luego a Schevele, pero las armaduras no. Solo se pueden mejorar a Cleasis, pero es que las armaduras Schevele son de 13 estrellas, que es una cosa que todavía no han metido. Lo metieron bastante al principio del episodio 6. Así que estas armaduras se van a poder mejorar eventualmente a 13 estrellas. Y las armaduras de 13 estrellas tienen más propiedades distintas. Básicamente la propiedad distinta es, ¿os acordáis de las, afixes de rango S o de grado S? Las armaduras van a tener sus propios afixes de grado S. No quiero profundizar en esto ahora mismo porque va a ser liar la marrana pana. Pero
lo que tenéis que saber es que ahora después tenemos que matar al loser. También han metido, bueno, nuevo pase de temporada. Ni siquiera voy a utilizar el dorado esta vez porque los trajes que tiene no me gusta ninguno, pero cada cual con cada loco con su tema. Si lo queréis hacerlo. Los afixes, todavía están poniendo los afixes mierderos. La única cosa que mola a lo mejor es el camo este del doble sable. Pero bueno, los trajes a mí en particular no me dan mucha atención, pero eso del final, si os acordáis la temporada anterior, de hecho lo puedo mostrar, debería contribuir al combate, ahora después lo muestro. Por cierto, estoy con el Force para mostrar lo interesantemente cheto que está esta técnica. La técnica de atraer a todos los enemigos y quitarles un cojón de daño. Siempre, siempre mola. Ahora, no he atraído a todos porque he apuntado mal. A donde apuntéis con la vista por encima del hombro es donde aparece el torbellino. No hay por qué apuntar a un enemigo y en ocasiones es mejor porque atraes a más gente. Así que eso es bueno. Ahora, tengo 700 de vida, eso no ha cambiado, así que puede que muera. Pero intentaremos no hacerlo. Buen trabajo. Empezamos bien. Me ha dado, pero no me ha contado cómo que me ha dado. Usualmente lo pone ahí abajo. ¡Ah, mierda! Joder, gasta 50. Ahora sí que me han dado, de verdad. Tenía que haberlos atraído, no los estaba trayendo. Fallo mío, pero es que no tenía el PP. He gastado mucho y no he pegado golpes así a distancia para recargar. Así que, Mag, dame PP, por favor. Tenía que haberlos atraído porque atraerlos a la gente que está en las torretas, que no hay nadie ahora mismo, les ayuda a ver mejor. ¡No veo una mierda! Gracias, del otro torreta se lo ha cargado. Pero en esta misión, una cosa que no dije es, hay que aprender a esperar un poco. Se puede llegar a hacer la misión 5 veces, fácilmente. Yo solamente le hice 3 la otra semana. Pero el problema es que la gente no le suele esperar, y esperemos que se esperen. ¡No le pegues! ¡No pegues! ¡Estás pegando, gilipollas! ¡Ah, siempre hay alguien! Tienes que atraer al jefe a los explosivos, porque el jefe se muere de una si lo consigues atraer a los explosivos. Y la peña nos espera una mierda, y pasa lo que pasa. Que tenemos que tardar más tiempo matando a los semijefes estos, básicamente sin motivo. Solamente hay que utilizar los explosivos de forma inteligente, y para eso hay que atraer o esperar a que el jefe se acerque a ellos. Si no, no explota, y entonces todo este tiempo lo podemos estar ahorrando. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, no duraré mucho con las armaduras estas, enseguida tendré más vida. Esto lo hice por las risas. Lo que esperaba es no tener que estar tanto tiempo con estas armaduras, pero me era unas cleasis enseguida para todo el mundo. Las cleasis, por cierto, ¿qué hago? Si habéis visto, en las tiendas cuestan 40.000, 50.000 de meseta, están completamente gratis, ¿vale? Las dan con casi todas las misiones de Omega, o sea que es razonable que estén muy baratas. Así que compraros un set para los personajes, mejorarlos a Cleasis y ya está, ya lo tenéis hecho. Porque van a ser... son las segundas mejores armaduras de todo este episodio. Las mejores armaduras de este episodio te las da el jefe final del episodio, por decirlo así, que ya lo veremos en muy breves. Porque viendo cómo en esta temporada te van a dar esta piedra, la Founder's Amphirite, la Amphirite... mierda, no tengo PP para atraer a la gente. Podría estar atrayendo a la gente acerca de los explosivos, pero he tardado por explicar esto. Jefe, necesito que te acerques aquí. Jefe, aún no lo han llegado a matar con el explosivo, pero si el otro se acercara, necesito llamarle la atención. Y no voy a conseguir agro seguramente del jefe ese. Quiero que te acerques a esto que explota, porfa. ¿Por qué la peña no viene a hacer de cebo? Sería más rápido. Voy a matar a estos enemigos con ese explosivo y a tomar por culo. Al jefe habrá que matarlo porque no se va a acercar aquí jamás en la vida. Ha muerto un aliado. Lo han revivido a la vez que yo. Pero bueno, que den esa piedra, igual que en la temporada pasada, daban esta otra, ¿vale? En la temporada anterior daban la Eternistone. Que den la Amphirite es importante. Y un poco malo, en mi opinión. Porque, si os acordáis, el episodio 4 duró 2 meses escasos, ¿vale? El episodio 4 duró nada y menos. Si es esa piedra, es básicamente para hacer las mejores armas de este episodio.
y cuando que vayan a dar ese... Las temporadas duran un mes, ¿vale? En el la primera temporada nos dieron una piedra. Y en la segunda temporada nos dan la otra piedra de este episodio. Eso quiere decir que este mes se termina el episodio. Básicamente, lo que me indica esa piedra es que se va a terminar el episodio ya. Voy a coger... Ah, vale. No, falta coger más torretas. Y eso es bueno y malo porque el episodio 6 mola, pero están yendo las cosas demasiado rápido. No da tiempo a farmear absolutamente nada. Nunca. Y a lo mejor lo han querido hacer súper rápido, pero coño, es que es muy súper rápido. El episodio 5 es un episodio largo, que dure 2 meses es una barbaridad. Porque estas... O sea, en 2 semanas se han saltado un par de misiones. Este episodio tenía que haber tenido un par de misiones de emergencia más, que yo recuerde, vamos. Pero estas... Si todo es como creo que va a ser, esta semana es Loser, que ya lo sabemos. La semana que viene es Apprentice, que ya lo sabíamos también. Apprentice era el jefe que aparecía en lo de las excavaciones, que tenías que defender 3 torres. Pues la versión de Omega. Y la siguiente semana tendría que ser ya el jefe final del episodio. Y dejar la última semana para la misión de entrenamiento del episodio. Todos los episodios al final tienen una misión de entrenamiento, entre comillas, que es una misión limitada, que te hacen un popurrí de jefes. Y puedes matar semijefes a cascoporro de todos los tipos, y es una misión buenísima porque te puedes llevar muchas armas de 14 estrellas buenas. Y no sé, se va a hacer súper largo, ¿no? ¿Perpetual Madness? ¿Cuál es Perpetual Madness? Recordármelo, que por el nombre no me acuerdo. O a lo mejor la última semana de todas personas, pero la última semana de todas personas es demasiado poco. Porque si os acordáis, se pueden conseguir un máximo ahora mismo de 3 piedras para hacerte las armas Atlas, ¿no? Puedes grindear un arma de... ¡Me he puesto en todo el láser! Puedes grindear la booster. La que son 4 torres en cuadrado, esa misión, no estoy seguro si la ponen o se la van a saltar o... Esa otra misión también la recuerdo. Que nunca me acuerdo el nombre, sé que son 4 torres en cuadrado, que era donde salía... Es posible que sea después de Apprentice. Yo pensaba que era antes de Apprentice, pero ahí sale Omega doble, así que puede ser que esa misión fuera después. Esa misión es un rollo patatero, es un poco tontería, pero ea. Sí, es otra misión que es Booster, macho. Tiene misiones muy buenas este episodio y misiones un poco chustas. Pero bueno, lo importante es que esta semana y la que viene toca Loser y Apprentice. Y Loser y Apprentice... Bueno, Loser es Loser. Loser no cambia nada. Por muy Omega que sea, cambia muy poquito la misión. Ahora lo veremos. Apprentice, sin embargo, la misión cambia por completo. Y es bastante mejor. Y es solamente para 8 personas, lo cual, en mi opinión, no está mal, porque así cada uno aporta más. El problema es que si te toca alguno que no hace ni el huevo, se nota más. Pero bueno... Ah, bueno, ahora repasaré las novedades del episodio. Como he empezado con la misión de emergencia encima nuestro, tendremos suerte si la hacemos 4 veces. Yo creo que 4 veces puede que dé tiempo, pero está dudosa la cosa. Nos ha tocado gente impaciente y claro, los semijefes que se podían... ¡Dios! De cambiar de armaduras con este personaje ya, como... Bueno, les he activado el agro porque les he tirado el ataque cheto. Tal vez tenía que haberme transformado y pasar de todo. Pero no sé, o sea, va a ser muy poco tiempo para el episodio 5, con lo que duró el episodio 5 en el original. Me podía haber... Tenía las 4 transformaciones ya, a lo mejor me podía haber transformado en los... Vimos las 4 transformaciones ya, así que no hace falta. Digo, a lo mejor me puede haber transformado en doble o algo, pero nada. No importa, que tengo que subir esta transformación. Que no tengo las cosas desbloqueadas con este personaje. Pero bueno. Ahora explicaré las cosas del episodio que han metido, porque han metido bastantes cosas nuevas. De hecho, he empezado el live stream, aunque sea con esta misión, para que después de terminar esta misión nos dé tiempo a hacer unas cuantas...
Endless Quest, que es el nuevo tipo de misiones que han metido, que es un tipo de misión bastante interesante, bastante chunguilla, es bastante chungueras, pero bueno, realmente lo bueno es que es una misión que no tiene mucho compromiso, o sea, es una misión, como digamos, con tiempo, o sea, que tienes que luchar contra el crono. Cuanto más rápido lo hagas, más salas puedes hacer. Y cuantas más salas puedes hacer, pues mejores recompensas te puedes llevar porque matas más jefes y esas cosas. Y hay cierta variedad, o sea, que está bien, no... Al final acabas viendo todos los tipos de salas posibles, evidentemente, pero... No se hace muy repetitivo, está bien. El problema es que aquí es cuando se va a ver, en este tipo de misión, ahora lo veremos, se va a ver uno de los problemas más gordos del juego este. Ahora mismo, sobre todo en la versión americana. Que como no se puede... Que si te metes con grupos de gente al azar, te puede tocar cualquier cosa de compañeros. Y es una misión como para máximo 4 personas. O sea que... Y si se pudiera... Y esto, todo esto sería mucho más fácil de llevar. ¿Quién coño se ha pirado de la party, macho? La gente está... Sería mucho más fácil de llevar si esto estuviera activado. No entiendo cómo esto no está activado todavía. A estas alturas esto estaba activado de sobra en la versión japonesa. Que es formar un grupo con gente, entre comillas, experta. Que en las partidas que busques solamente encuentre gente que tenga activado esa opción. Y para desbloquear esa opción te piden ciertos requisitos, evidentemente. Han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero el primer requisito era súper fácil. Que es tener unas armaduras de 12 estrellas subidos a más 10 y un arma de 13 estrellas subidas a más 35. O sea, esos requisitos no son requisitos, pero es que aún así, ahora mismo buscas grupos de gente al azar y te sale cualquier cosa. De gente con las armaduras sin subir, armaduras al más 5 por algún motivo, o sea, cosas que no tienen sentido ninguno. Dios, no he cambiado los objetos de 10 estrellas, ¿eh? Los tengo aquí llenando de espacio inventario estúpido, pero vea, ¿qué vamos a hacer? No sé, unos requisitos aunque sean... Vale que a lo mejor es... sea muy elitista y excluyente, pero eso no es tan elitista y excluyente y no tienes que estar... Porque en la versión japonesa, antes de que metieran esa opción, hacía la gente locuras. La peña se ponía en los lobbies a mirar la equipación de la gente y a bloquearlos, o sea, a ponerlos en la lista negra para que no les tocara con ellos y cosas así. O sea... Cosas muy, muy, muy absurdas. Prefiero que haya esos requisitos mínimos para entrar al grupo experto y así por lo menos que te toque gente que sepas que decente es. Que no... Y ya digo, no son requisitos muy altos. Luego metieron distintos requisitos como superar cierta misión... Al principio era una misión a 4 jugadores, una string quest, que ya está metida en el propio juego. Pero no la he llegado a hacer todavía, porque ¿para qué? Si no hay requisito, no me la piden para nada, no la he hecho. Solía ser el requisito para la misión experta, esa misión. Y era una misión difícil de superar. No tengo PP porque lo gasto tontamente, magnífico. Recuperarme. Dios, quiero atraer a todos a un punto. O por lo menos abrir un poco el paso. Joder, deja de mirarme nada más que a mí, gracias. Estúpidos bichos estos rojos. Era una misión que se podía jugar a 4 jugadores. Que era superar 5 salas y tal, que era bastante chunguilla, pero a 4 personas se podía hacer. Coges a tus amigos más sudorosos y dices, ala, ayudarme a hacerla, y ahí al final lo tenía casi todo el mundo. Y luego metieron una que era hacer una misión similar a esa, pero en solitario, así que ya no te valía la excusa. Y era chungueras, pero si te coges... No, le he dado sin querer, creo que esta vez... Puede que haya sido culpa mía por ir volando que lanzo proyectiles. Menos mal que el jefe estaba suficientemente cerca. Estoy prestando el mínimo de atención y a lo mejor no es ideal. Casi la podía haber cagado. Yo creo que ahí un golpe puede que le haya dado un explosivo. Hace falta un par de golpes, pero un golpe le he dado seguro. O casi seguro. La podía haber liado. Ups. Por lo menos no soy como el de la katana que fue a posta a pegarle, o sea, pero aún así, o sea, eso es lo que no hay que hacer. Bueno, da igual.
No ha habido consecuencias por mis actos, así que no pienso cambiar. Que... eso. El caso es que, en mi opinión, tendría que estar ya el modo experto, porque meterse en una Endless Quest y que te toque a alguien que no tenga DPS o que muera muy muy fácilmente, o sea, yo con este personaje no me voy a meter a hacer Endless Quest ni de coña. He vuelto a gastar todo el PP. Magnífico. De todas formas, han escapado súper rápido los enemigos del... de la zona de explosivos. Tengo que estar un poco más atento a lo que hago. Estoy a mi rollo. Y mira que tengo 220 de PP, pero... por eso no tengo vida, porque mis armaduras solo tienen PP. Cuando tenga las Cleasis, me darán... no recuerdo... si son 90 de vida por cada pieza de armadura, posiblemente, puede que más. Son buenas armaduras, las Cleasis son, ya digo, ahora mismo las mejores. Puede a lo mejor haber un poco de... hay algunas armaduras que te dan mucha, mucha vida y algunas armaduras que te dan mucho PP, como las que llevo yo ahora mismo, que te las dan por títulos, que son las Witeal, que te dan PP a cascoporro, que a lo mejor puede ser debatible. Bueno, pues prefiero hacerme estas armaduras porque me dan mucha vida, o prefiero estas armaduras porque me dan mucho no sé qué, pero niveladas... ¿queda una bomba? No, está rota la bomba. Si ya lo han roto la gente, si ya... ¿qué quieres que le haga? Pero bueno, ahora mismo... ya digo, voy a terminar de hacer la misión esta. La vamos a poder hacer... a lo mejor solamente la vamos a poder hacer 3 veces, macho, qué patético. 4 veces se puede hacer esta misión súper fácil, pero... hay que atraer esos 2 enemigos a las bombas y hay que atraer al otro enemigo a las bombas. Y hemos fallado en atraer estos 2 enemigos a las bombas las 2 veces. Y una vez al otro enemigo. Están siendo partidas muy lentas. Pero bueno, tampoco realmente hay nada que me puedan dar aquí interesante, creo. La verdad es que sí pueden dar... a lo mejor pueden dar el arco de 14 estrellas, en cuyo caso sí que me arrepiento de no hacer esta misión la mayor cantidad de veces posibles. Porque hay un arco de 14 estrellas que me mola mucho y lo querría. Pero a lo mejor dentro de 2 semanas esta misión ya no va a estar. O sea, si es que... no puedes farmear bien a por un arma. Salen cada misión poquitas veces. Así no hay quien pueda. El caso es que los objetos te los sueltan con la misma rareza que en la versión japonesa y, sin embargo, los eventos duran muchísimo menos en la versión americana. Porque de aquí a que te des cuenta, como ya digo, si mis cuentas son correctas y para el episodio 5 lo fueron... lo que no fue cierto fue la versión de Play 4, que esperaba que sí. Pero a lo mejor para el episodio 6 sí, quién sabe. Si mis cuentas son correctas, el 25 de noviembre tenemos episodio 6. Así, de un día para otro. Pero las semanas duran muy muy poco tiempo, o sea... te aparece un jefe, ah mira, este jefe puede dar este objeto, te lo han dado. No, porque la misión en 2 semanas ha dejado de salir, la misión. Lo cual es ridículo. Es un poco hardcore. Pero bueno... de todas formas, aún faltan por implementar un par de cosas que ya tenían que estar implementadas también, que lo comentaré ahora. Pero para conseguir 14 estrellas, armas de 14 estrellas y ciertos tipos de arma, en el futuro va a ser más fácil. Porque en las colecciones tienen que poner armas de 14 estrellas ahí, que no lo han implementado todavía. He comprobado qué cosas han metido. Como no hay notas de parches ni nada, tienes que ir a investigar qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado. Han metido una cosa que está bastante bien, pero faltan por meter 2 o 3 cosas que en el episodio 5 tendrían que haber llegado ya y aún no tenemos, que ahora comentaré, pero bueno. Me gustaría mostrarlo para que sea visualmente más fácil de entender. Por amor de Dios, no me des armaduras, eso porque es una cosa que hace el juego, darte armaduras de 5 estrellas. Pero bueno, lo importante de hoy van a ser las Endless Quest y Loser, pero sobre todo las Endless Quest. Si pensáis que a lo mejor el juego este no se pueden farmear mucho las cosas
y solamente es esperar a que vengan misiones de emergencia, porque básicamente es lo que es. Esperar a que aparezcan misiones de emergencia o de urgencia para hacerlas, y ahí es donde te puedes llevar las recompensas buenas. Se acabó. Ahora están las Endless Quests, y las Endless Quests se pueden farmear hasta el infinito, y vais a perder ahí la vida y los ojos, y las haremos muchas veces. Me transformaré en loser, ya que hoy va a ser el día de loser, para que no me suelte las Blank Absolute, que me encantaría tenerlas, pero no me las va a soltar, que ni siquiera es un arma que me guste su potencial, pero es que el arma mola un huevo la forma, y las quiero. Pero ojalá, como se pueden vender las armas en las tiendas, alguien la venda en las tiendas a un precio razonable, ya que es un arma de fighter y casi nadie juega fighter, porque es una clase medianamente arriesgada y hay que pensar un poco a veces para no morirse continuamente. Y en la versión americana hay muy poquitos fighter. Con un poquito de suerte estará barata, pero sabiendo que es un arma que da loser, no confío en ello, porque loser es un desgraciado roñoso que no suelta sus armas nunca jamás. Yo no he visto jefe más ruin. El cañón Lumiere. Ah, pero bueno, el Lumiere es razonable, no es tan raro. Las Blank Absolute es un arma que da loser, y loser no da armas. Loser se ríe de ti, se ríe en tu cara, y no te suelta una mierda, vamos. Matar rapis, eso es bueno. En la versión japonesa me costó un montón, y aquí, a lo mejor como dentro de 2 semanas loser va a dejar de aparecer, puedes olvidarte. La parte buena de las armas que te sueltan los jefes es que en el Bosque Encantado y en las Endless Quest puedes luchar contra su versión mini. O sea, todas las armas que da loser las va a poder empezar a dar Ángel, el loser pequeñico. Todas las armas que va a dar loser las va a poder dar Ángel. Así que en el Bosque Encantado debería poder dar también el arma, pero aún así es súper mega raro. Pero no solamente a mí, toda la gente que conozco, loser te suelta algo, ¿qué coño va a soltar? Loser no suelta objetos. Es una cosa absurda y ridícula. Quedan 5 minutos, vamos a hacer 3 veces la misión, esto es lo más patético del mundo, yo no sé por qué. Y con este personaje lo he llegado a hacer 4 veces fácil. Muy fácil. Pero si presto atención y atraigo a los enemigos donde tengo que atraerlo, también ayudaría. A ver si esta vez presto un poco más de atención, hacemos una partida decente. Pero es que gastar PP mola, sigo con el arma equipada mal, madre mía. Última vez, y ya pasamos a hacer Endless Quest. Necesito gente para las Endless. Nivel 80 o más, por supuesto, o sea, lo vamos a hacer en Strahar. Aunque a lo mejor lo hago en Berihar una vez para mostrarlo si puedo llegar hasta el final o algo. Vale, no gastes tanto. Vamos a recuperar un poco de PP para atraer al siguiente grupo de enemigos, que me emociono mucho atrayendo a los enemigos, que es entretenido y bonito. Mira cuántos rayos, mira qué efectos. Pero me consume el PP, que es un no parar. Y eso tampoco es bueno. Están todos demasiado lejos para que lo vuelva a hacer otra vez. Aparecer, gracias. Y si consigo juntar los dos grupetes... ya no. Buen trabajo, vámonos. Esta vez va a ser rápido cuando ya no nos va a servir de nada que sea rápido. Pensaba que estaba la valla ya, como es rojo sobre amarillo. ¿Qué enemigo es? Vale, Wolganda. ¿Puedo atraer a Wolganda con mi ataque? Con un poco de suerte funciona así. Voy a morir en el intento, porque me ha explotado la bomba en la boca, pero ha merecido la pena. Así me aseguro. Eso es lo que tenía que haber hecho antes, que no hice. Claro que dio igual, pero aún así.
¿Quién falta? Ahora lo que sí que voy a hacer es cambiar de personaje, como ya digo, con este personaje no me voy a meter a las Endless Quest ni de coña. Voy a cambiar al héroe de nuevo, aunque posiblemente me quede poco tiempo de héroe ya. Voy a volver a cambiar a Fighter. No me... Héroe está bien y todo eso, pero no me super enamora. Cuando llegue el episodio 6, por suerte tendremos a Phantom, que es una clase que está extremadamente rota. No tiene ningún sentido, vamos. Y cuando pase un poco más de tiempo, no sé si van a meter las dos clases a la vez. Creo que no lo van a hacer. En principio se supone que no lo van a hacer. ¡Ah, no he llegado a tiempo! ¡Espera, no huyas! ¡Bien, lo he atraído a uno! ¡Se ha escapado! ¿Puede? ¡No! Puede que les haya dado a los dos. ¡Yuhu! Eso es lo que había que haber hecho también antes. Aún así parecía que se habían escapado, no sé. Ha habido suerte. Cuando llegue el episodio 6 saldrá Phantom, que está muy roto. Y luego saldrá Etoile, que está más roto todavía, en mi opinión. Aunque hay formas de utilizar a Phantom que están muy chetas, por lo visto. Y eso. O sea que a partir de ahora el juego ya se vuelve ridículo. Ahora ya enseguida, es que en no demasiado tiempo nos vamos a meter en contenido bastante absurdo. De hecho, ¿a dónde se está yendo? ¿Quién está trayendo a ese? Ahora, ya que han sacado el orden, ya que han sacado las cosas en un orden distinto a la versión japonesa, en mi opinión, ojalá hubieran sacado a lo mejor, o a lo mejor en el episodio 6, ojalá saquen Phantom y Etoile a la vez o algo así. Porque por lo menos no va a ocurrir lo que ocurre ahora, que todo el mundo es héroe. O casi todo el mundo es héroe. Porque cuando salga Phantom, todo el mundo va a ser Phantom. Y cuando salga Etoile, todo el mundo va a ser Etoile, porque es lo que ocurre, es lo que pasa y es normal. Pero quita bastante variedad la composición de equipos. Ah, pues ¿qué composición de equipos vamos a llevar? ¿Todos héroe o todos Phantom? Y no sé, pierde un poco la variedad. La parte buena, como estamos en servidor americano, siempre habrá Rangers, que les gustan mucho las armas de fuego a estos yankees. Que es, ayuda bastante, pero no sé, o sea, es raro ver Tekkers a lo mejor y cosas así. Y eso también es bastante valioso para dar buffos de los buenos. Pensaba que se había muerto ya y digo, coño, qué velocidad. No, ha sido una falsa alarma. Ah, el camo este no lo tenía la otra vez. Ahora mi rod es una escoba de Halloween y todo el rollo. Pues ya que llevo el look de Halloween, ¿por qué no? Pero en realidad es una revolsión que tengo que cambiar también, pero luego. Es que en realidad estoy subiendo... Subí Summoner ya. Tengo Summoner al 90. No tengo mascotas para él, prácticamente. Tengo las de 13 estrellas y punto. No mando ninguna de 14. ¿Para qué? Estoy subiendo Force y me falta volver a Tekker después, a Tekker de nuevo. Y con Tekker sí que me voy a hacer otra Val. Mi segunda Val... quiero decir Atlas, ¿vale? Atlas de 14 y eventualmente de 15 estrellas será... Será el arma de será un Wand. Un Wand de Tekker, que están bastante chetillos. Pero sin robo de vida, le voy a poner su habilidad innata que mete hostias como panes con el Wand. Y eso siempre mola. Me voy a transformar directamente. El episodio 6... Los jefes del episodio 6 molan bastante. La infiltración no está mal. La hice pocas veces, la verdad. Es que el juego este... Ahora mismo en la versión americana prácticamente no te puedes saltar una semana sin jugar al juego, porque literalmente hay una misión de emergencia nueva cada semana. Es ridículo. En la versión japonesa, como todo duraba tanto tiempo, dejé de jugar al juego muchas temporadas y...
Y el principio del episodio 5 la verdad es que estuve bastante ausente, o sea... Y para las Endless Quest prácticamente no jugué. Lo que jugué fue... no he cambiado de arma, ya no lo voy a hacer nada. Prácticamente no jugué Endless. Voy a jugar más Endless seguramente en la versión americana que en la japonesa. En la japonesa juego un poquito, dice, ah, pues te pueden dar estas cosas. ¡Ea! Es que me da pereza. Pero esta semana a lo mejor jugaré algo, pero para la semana que viene... Mentira, para la semana que viene no, para la otra, que saquen el contenido final del episodio 5, a las Endless Quest le van a dar por culo. Pero muy fuerte. Pero oye, un par de semanitas de Endless Quest no está mal. Hostia, en el episodio 6 hay cosas que dudo si van a salir o no. En el episodio 6 había una misión que estaba muy chula, pero que dudo que vayan a meter en la versión americana, porque era una misión de tiempo limitado, que era colaboración... Era una misión de emergencia, pero una misión de emergencia que apareció una vez y ya nunca más. Que luego no puede aparecer de forma aleatoria ni nada, vamos. Que era una misión colaboración con Evangelion. Y molaba porque era de estar en el robot montado y tenías que utilizar todos los ataques del robot, no solamente el pegar espadazos siempre y ganar. Y era muy interesante y era para 8 jugadores, pero esa misión no sé si la van a meter y tenía recompensas muy buenas. Y luego también metieron a un Magatsu especial que no sé si ha vuelto esa misión. Esa misión era limitada, sin embargo. De tiempo limitado. Y era un puñetero jefe y daba también recompensas muy chetas. Lo que pasa es que luego esas recompensas las han metido de otras formas. Pero por ahora han ido metiendo las colaboraciones. Pero la colaboración de Evangelion fue algo distinto y especial. Porque sacaron trajes de Evangelion, pero no podías cambiarles el color ni cosas de esas. Usualmente, todos los trajes de las colaboraciones sacan versiones de distintos colores e historias raras, para que te hagas tu propia versión, más o menos. Ese no, era todo muy estricto. Y los colores de y los cortes de pelo y todo eso tenían el color ya puesto, no se los podías cambiar. Y cosas raras que dices, qué cosa más rara. No sé, fue como una colaboración así especial, distinta. Aparte con su propia misión, vamos, y su rollo. Y esa misión a lo mejor es la que sospecho yo que a lo mejor hay más problemas con... por algún motivo con la esta, con los derechos. Pero bueno, vamos a cambiar de movida. ¿Para qué me van a dar Ultimate Boosters? Ah, es que hay cosas que quiero con Ultimate Boosters, pero bueno. ¿Dónde he cogido yo esto? Metieron un jefe de Final Fantasy XIV que no han metido aquí todavía. Y eso fue en el episodio 5, precisamente. De hecho, hay una cosa que se me ha olvidado comprobar. En el episodio 5 a estas alturas... ¿Fue a estas alturas? ¡No! Aunque sí. En el episodio 5 metieron exploraciones en Extra Hard. Que daban recompensas nuevas. Daban un set de armaduras, bastante bueno. Y un set de armas, bastante bueno. Pero la verdad es que es mejor... las Cleasis, yo creo, así que le den. Pero metieron exploraciones en Extra Hard y ¿sabéis cuándo fue? Cuando sacaron Apprentice. Cuando sacaron Omega Apprentice. Y eso no lo han sacado todavía. Hay varias cosas que faltan. Y las voy a mostrar ya. Vamos a hablar de cosas nuevas que han metido en el episodio 5. O sea, en esta actualización. Tenemos las Endless Quest. Que esto lo haré ahora después. Las mostraré. Son dos tipos de misiones. Una solamente en Extra Hard y la otra puedes hacerlo de Very Hard a Extremely Hard o a Extra Hard. Yo lo voy a llamar Extra Hard porque es más corto y se entiende. Y es el nombre en la versión japonesa. Te hace falta nivel 80 en ambas clases. O sea que... O si eres héroe, nivel 80 y ya está. Qué complicadeta. Pero... Te dan una recompensa por pasártelo todo. O sea, por mucho que se llame misiones sin fin... Es mentira, sí que tienen fin. Pero es bastante complicado llegar. Te dan una recompensa si llegas hasta el final, pero vamos. Es un accesorio. Es un accesorio que te equipas en el personaje. Por ahora no he visto a nadie con el accesorio todavía en la versión americana, pero...
No mucha gente habrá jugado las Endless todavía siquiera, habrá gente que no se habrá logueado a lo mejor todavía desde la actualización. Ya aparecerá, ya habrá gente enseguida con el accesorio. Es como una especie de capa, si no recuerdo mal, creo... Era una decoración así con un poco de temática como de Elder. Y luego la segunda misión Endless te daba una capa o una cosa así. Era un accesorio, era una decoración que te podías poner en la espalda como de loser, básicamente. Básicamente sirve para decir, mira qué guay que soy, mira qué pocos amigos tengo e imagínate el olor corporal. Porque es bastante jodido. Además te dan distintos tipos de armadura según si te la pasas. Porque hay varias categorías. En un grupo de múltiple gente o tú solo. Te la puedes llegar a pasar tú solo, pero vamos, eso ya es para... vamos. Eso ya es demasiado, tampoco merece mucho la pena. Las cosas que me faltan, que tendrían que haber metido ya, pero sin lugar a dudas, es... ¿Dónde está la cuarta misión recomendada? Tendría que haber cuatro misiones recomendadas y solo tenemos tres. La cuarta misión aparte va con un 200% de experiencia extra o 300% de experiencia extra. O 100%, el caso es que da más experiencia. Y son misiones súper repetibles para subir, una de ellas en particular, para subir los personajes a nivel 90. Que el nivel máximo es 90, maldita sea, que es demasiado nivel para subir a todas las clases al 90 rápido. Poner la misión de farmear nivel, no entiendo por qué. ¿Están metiendo otras cosas? ¿Mucho más avanzadas? ¿Están las Nobel por ahí por algún motivo? ¿Y no podemos farmear el nivel de forma rápida? Que es bastante suplicio subir a las clases. Tengo cuatro clases subidas ahora mismo al nivel 90 y bastante es ya. Tengo que subir el resto. Y me da pereza. Y es cansino. Pero bueno, una de las mejores novedades que sí que han metido es... No es en las booster. Es en las badges. Esto fue bastante de sorpresa. Pero las Rising Weapon Badges 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Las 4 son las de ahora, que podemos conseguir las Jutus para mejorar a Lumiere o lo que sea, ¿vale? Y todo el rollo. Fantástico, pero nada nuevo por aquí. Sin embargo, en las antiguas, las 1, 2 y 3, han metido ahora Trigger para poder hacer jefes. Esto es el Trigger de Elder, este es el Trigger de Loser o Luther. Este es el trigger de la defensa de torres, que no entiendo por quién en su sano juicio querría hacer este trigger, porque es estúpido. Y aquí están los buenos. Tenemos esto, no estoy súper seguro, me parece que esto es... joder. Vaya por Dios, me saldrá el nombre. Profund Darkness. La versión original, y esto es Profund Darkness, la versión ligeramente mejorada, que tenía mejores recompensas, así que, ante la duda, coger esta. ¿Puede ser eso o puede ser que sea la versión en solitario? No lo sé. Pero bueno, el caso es que... Dos triggers. El barquito, mamá y papá, o sea, Mother y Deus. Y aparentemente Mother da recompensas que no debería estar dando. Así que a lo mejor hago algún trigger de estos cuando pueda. No lo sé, tengo que confirmarlo. Pero se supone que Mother, por lo visto, la semana pasada a alguien le dio giro... ¿Cómo se llamaban? Giro Badges o... No se llama así, tenía otro nombre. Pero te daba un acceso, un objeto, digamos una piedra, ¿vale? Que con varias... se podía hacer un intercambio en Zieg. Hablando de intercambios de Zieg, a estas alturas ya tendrían que haber estado... ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban los accesorios estos que tienen forma de estrella? Que eran Hero, Conqueror... y no sé qué más. Que tendrían que haber estado ya implementados, pero no los han metido aún por algún motivo. Adiós, Crest. Crest. Hero Crest. Aparentemente se supone que alguien le ha dado... Sí, justo me acabo de acordar cuando lo acabas de poner. Supuestamente, a estas alturas, y todavía no lo han metido, no sé por qué,
tendría que estar, tenía que estarnos dando Zieg Herocrests. O sea, un intercambio con Herocrest. Yo tengo una Herocrest. O sea que Mother da Herocrest. Con sus dos cojones. Pues eso tendría que estar su intercambio aquí. Las misiones de emergencia tendrían que estarnos dando ya Herocrest a todo el mundo. Todas las misiones de emergencia deberían dar Herocrest. Luego yo creo que a partir de Apprentice empezaron a dar las siguientes Crest. El caso es que nos tendrían que estar dando recompensas y tendríamos que estarlas pudiendo cambiar aquí por armas de 14 estrellas. No recuerdo exactamente qué armas de 14 estrellas, pero se podían cambiar por las Demonia. A lo mejor las Demonia vinieron en el segundo intercambio, pero las Quele seguramente. Había armas de 14 estrellas para intercambiar en Zieg por cierto número de Crest. Y las Crest se conseguían garantizado simplemente haciendo misiones de urgencia. Es posible que saque triggers de Mother y me ponga a hacer Mothers como un mamarracho, porque no lo han metido aún, pero lo acabarán metiendo. Tener en cuenta que supuestamente, ahora lo confirmaré, a lo mejor si mañana hago live stream de esto también o hago live stream de lo que sea, a lo mejor lo comento, pero si Mother sigue dando Herocrest, eso es interesante. Tendría que estar su intercambio aquí, pero no está. Más cosas que no están, ahora mismo estoy diciendo las cosas que no están. Ya se puede conseguir Lanfirite, pero no podemos hacer su intercambio. No se pueden conseguir las armas de Lanfirite, que en realidad son Lightstream, se llamaban en la versión japonesa, la traducción no oficial las llamó Lightstream. No sé cómo se llamarán aquí, supongo que no variará mucho el nombre. A lo mejor lo llaman alguna cosa rara, como les da a veces por hacer, pero bueno. Aquí tendría que estar el intercambio de Lightstream. Para las Lightstream nos va a hacer arma, nos va a hacer falta armas que te van a soltar tanto Loser como Apprentice. Así que va a haber que hacer Loser y Apprentice. Puede que las suelten también en las Endless Quest, no estoy seguro. Porque todavía no están los dropeos, no recuerdo qué daban. Puede que las suelten allí también, porque hay mucho semijefe y mucha cosa. Pero va a hacer falta, hacían falta varias armas, no recuerdo la cantidad, son armas difíciles de conseguir. Son armas que están a la altura de las Atlas, ¿vale? Otra cosa que nos falta por hacer, las Atlas X de 14 aún no están. Ahora, dentro de 2 semanas, garantizo, seguro, que se van a poder hacer las Atlas X. Así que, ir haciéndos la Lumiere para fusionar con el Atlas, para hacer el Atlas X. Yo he gastado el dinero que tenía porque he tenido que fusionar. Ya me he hecho la Lumiere también y ya tengo todo listo para el Atlas X cuando se pueda hacer, básicamente. Las armas son Allure, Serraire, esa la han cambiado el nombre, yo creo, la Domination. Se pueden comprar en las tiendas, eso es verdad. Así que guay. Pero bueno, el caso es que todavía no se puede hacer el intercambio. Eventualmente va a hacer falta cambiar un arma de 14 estrellas que te suelta el jefe final junto con el arma de... junto con la piedra Lanfirite. Te hace falta el arma de 14 estrellas, los ingredientes y la piedra Lanfirite para hacer el arma de 15 estrellas. Y a su vez, cuando metieron ese arma, metieron la actualización de 15 estrellas del Atlas X. Así que en 2 semanas se va a poder hacer garantizado. ¿Qué más? Ah, sí, una cosa que empecé a comentar antes, pero me queda medio. Sabéis que la Lanfirite la tenemos aquí. En principio, van a dar una por títulos también. No estamos seguros si va a ser 650 títulos o 700 títulos. Probablemente sea 700. No llego, me quedan 8 títulos por sacar o algo así. Enseguida podré tenerla. Van a dar una segunda de esa manera. Y una tercera se podía hacer matando al jefe X cantidad de veces. O sea que, con que matéis al jefe final del episodio, que ya diré quién es cuando lleguemos a esas alturas. Puede que él se me haya escapado ya, espero que no, ¿qué importa? Cuando lleguemos a matar al jefe, que saldrá al final del episodio 6 dentro de 2-3 semanas, porque vamos a este ritmo, va a haber que matarlo, no recuerdo la cantidad de veces, pero te dan otra piedra. O sea que todo el mundo garantizado va a poder conseguir una piedra de esas y se va a poder hacer su 15 estrellas, contando con que tenga las herramientas a más 35, porque por supuesto tiene que estar todo a más 35. Y eso va a ser costoso. Pero bueno, eso es más o menos todo. Falta ver las Endless Quest y no sé si se me olvida algo más. Ay, mierda, podía haber cogido las misiones de Sia para hacer la misión de emergencia. Bueno,
Lo importante, lo más importante que han metido en esta actualización son las Endless Quests, que ahora vamos a hacer, ahora en cuanto cambie de personaje, y las... Esto de aquí. Poder comprar Trigger, en particular seguramente Mother. Deus, no sé si da cosas especiales, puede que sí. Pero Mother aparentemente da, así que a lo mejor hago algún Mother ahora cuando pueda. Pues nada, dentro de una hora y 10 minutos tenemos Loser. El primero, aunque bueno, le han dado un trigger a todo el mundo. A lo mejor usaré el trigger en algún momento. Voy a cambiar de personaje, darme un segundo. ¿Quién quiere hacer Endless? Por cierto, es hasta 4 personas. Me falta gente. Por cierto, esto, como ya digo, va a ser seguramente una de las últimas veces que voy a utilizar al héroe. Voy a subirlo una vez más, aparte del nivel 90, o sea, subirlo una vez extra, pero voy a cambiar a mi fighter. Fighter me gusta más las cosas como son. Y al principio del episodio 6 tienen que venir cosas buenas para fighter, espero. A ver si sacan el set de armas. Hay un set de armas que me mola. Pero bueno, que me encantaría tener con fighter. Una cosa que se me ha olvidado mencionar. Importante. En días anteriores. Hemos hablado de hacer afixes y todo esto. Bueno, yo estoy haciendo ahora mismo... Me estoy cambiando las armas a Cleasis ahora mismo. Lo puedo mostrar aquí mejor. Tengo todavía las Circunion, que estoy actualizándome a Cleasis. Eventualmente me las actualizaré. Pero hay una cosa. Fijaros que estas armas, estas armaduras que las tenía... Que están en rojo, ¿vale? ¿Por qué están en rojo? Hay una forma fácil de conseguir más fuerza. El problema es que es durante tiempo limitado y más o menos barato. Si podéis permitíroslo, hacerlo. Ahora mismo las misiones van a ser todas en Omega, ¿vale? Si me voy aquí y le doy a crafteo, ¿vale? En la habitación, voy a ir a mi habitación para demostrar a lo mejor en la habitación. Una cosa que se me olvidó mencionar, bueno, hacer vuestras misiones diarias de crafteo siempre, por amor de Dios, que vais a subir niveles de crafteo básicamente de forma gratuita, ¿vale? Creo que yo he hecho ya las mías hoy, sí, estas son las que no puedo hacer porque no tengo los niveles. Yo he crafteado más o menos bastante, no mucho mucho, pero bastante para sacar títulos y cosas, pero hay una cosa que son las habilidades de... Las Time Abilities. Habilidades durante, de tiempo limitado. Esto... estas son las que tengo de... las tengo para... Para hacer Advanced Quest en Wopal. ¿Sabes qué? No es mala idea. Con experiencia. Aquí puedes crearte... ¡Ah! ¿Dónde estoy? Me he equivocado de botón. Es Update, ¿verdad? Sí. Aquí puedes elegir entre todo un... Entre un montón de opciones. Y vas desbloqueando más según más hagas. Esto a lo mejor puede ser un poco confuso. Lo importante es que si no os queréis meter a craftear mucho, ¿vale? Esto, podéis ver las posibles recompensas aquí en el cuadrado ese. Voy a señalarlo con el ratón, va a ser más fácil. A lo mejor podéis conseguir más fuerza melee de 10 a 30, ¿vale? En la parte de armadura que sea, en el espalda, brazos o piernas. Y esto es... ¿Dónde va a surtir efecto? Esto es donde va a surtir efecto en la estadística principal, ¿vale? La ventaja, vamos a coger... el problema es que es random. Hay varias opciones. Puede ser que, mira, la opción de hoy es subir la resistencia física, ¿vale? Aquí hay... No, vamos a hacer endless dentro de nada. Estoy mostrando cómo hacerlos... Cómo subirte la fuerza básicamente gratis con las Time Abilities. Que se me había olvidado. Bueno, el caso es que puedes fabricarte un objeto para que te den más objeto, más rare drop o más experiencia en ciertas zonas. Como ahora mismo vamos a estar todo el mundo en Omega, vamos a buscar en crafteo, en el terminal este, en el Visiphone, ¿vale? En crafteo podemos buscar a gente que craftee por nosotros. O si habéis conseguido desbloquear la receta, yo como no la tengo y ya me canso de craftear, lo he dejado. Busco a la gente y punto. Podemos buscar a gente que nos haga Time Abilities. Y podemos buscar la Time Ability que queramos. Si me voy a la segunda página,
Omega 3, importante el 3, el 1 es de 10 a 30, el 2 de 15 a 40, el 3 de 20 a 50. Podemos buscar a gente que diga, uy, ¿me puedes subir 40 a la magia? O idealmente 50 al ataque que yo quiera, a melee. Incluso, si ha tenido suerte al hacer la receta, puede que le salga aquí más ataque todavía. Entonces, aquí es donde vamos a sacar la fuerza a Chachi. Y yo había enviado, había pedido que me hicieran ya tres. El problema es que solamente uno de ellos lo ha hecho. Dependes de que la persona esté en el juego logueada y te haga la receta. ¿Vale? Pero mira, uno de ellos me lo ha hecho. Me ha hecho el de las piernas. Así que mis piernas, en lugar de tener 120 de melee, creo que esto era 65. Si voy a recoger mi receta, ¿dónde se recogía? Buena pregunta. Aquí, las órdenes en progreso. Recojo mi receta. ¡Uy! ¡Uy, Dios! Podría haberle enviado Kudo si no lo he hecho. ¡Ups! Ahora tengo un objeto aquí, en alguna parte, que me da más 45 y más 20, y además hace que tenga más posibilidades de que me den objetos raros mientras esté en Omega. Los jefes van a ser en Omega. O sea que... usar. Y ahora... normalmente duran 7 días, pero si utilizas un objeto pueden que duren 14 días. Ahora mi armadura de las piernas tiene 185 de ataque de melee. Así que eso es bueno. Usualmente vais a ir buscando o ataque de melee, o ataque de RNG, o ataque de magia. Esto se me ha olvidado explicarlo en múltiples ocasiones, lo quería explicar en múltiples ocasiones, pero como esta mañana dejé pedida una receta, digo, o tres recetas, pero solamente me han hecho una, si me la tengo hecha lo muestro, ¿vale? He subido de 120 de ataque de melee a 185, y esto es... no es gratis, te cuesta los ingredientes que te costaría a ti hacer la receta en tu propio terminal, más un poco extra de meseta para el que te hace la receta, ¿vale? Pues eso. Si no queréis comeros la cabeza haciendo, porque para hacer las recetas estas es un coñazo. Increíble, ¿vale? Tenéis que meteros a las licencias de crafteo, perdón, no. En licencias tú mismo, time abilities, ¿dónde puedo ver mis logros? Estaba en alguna parte. Achievements. Tienes que ir desbloqueando logros y no son, o sea... son costosos, muchos, ¿eh? O sea, tengo que hacer esta cosa 150 veces, tengo que hacer esto 25. Y todo esto es hacer la receta una y otra y otra y otra vez y cuesta un puñado de meseta que te cagas, ¿vale? O sea, no es fácil. Cuando tenga las tres recetas, pues tendré las armaduras ligeramente más chetas al máximo y eso siempre es bueno. Si podéis hacerlo, además, que podéis conseguir que os den más experiencia o más rare drop. Es siempre bueno. Intentar tener vuestras armaduras con la bonificación, ¿vale? Porque la diferencia de ataque se nota a un puñado. Me faltan estas dos, pero ya me terminaré las recetas cuando sea. Aparte que tengo que actualizar la Rear, que la tengo preparado ya todos los ingredientes para actualizarla. Pero bueno, me voy a hacer ya la Cleasis. Pero es que me he quedado sin dinero. Pero bueno, esos ya son problemas míos. Me quedé sin meseta por hacerme el arma y otros rollos. ¿En qué bloque vamos? ¿Vamos a hacer Endless? Estoy ahora mismo en el 5, o sea, luego buscaremos a los que falten si no estamos 4. ¿Quién quiere hacer Endless? Venir al bloque 5. Y vamos ya. ¿Queréis Discord? A lo mejor nos podemos organizar si hace falta. Creo que debería tener el audio configurado, no estoy seguro. Aunque lo puedo configurar en un momento para el Discord. Entra Ben, claro, vamos, si Ben. Pero... cógete cosas chetas, ¿eh? Ah, oye, se me ha olvidado... no puedo mejorar todavía el anillo al 20, me cago en... estoy haciéndome anillos de crítico que no tenía hechos, como era fighter normalmente. Y me gustaría poder mejorarlo, pero no puedo aún, no lo tengo al 20. De por ahí está aquí. Summoner, ¿dónde te invito? Aquí. A lo mejor dan buenas recompensas para Summoner en esta misión, la verdad es que no me acuerdo. Discord, sí, me puedo meter al Discord, pero voy a tener que tardar un minuto en configurarlo. Después de Endless, por supuesto, hacemos Loser, vamos, o sea, no hay duda, ¿no? Tengo que ver que me saca el audio por el canal adecuado para que no se me mezcle con el sonido del juego.
Loser es a las 9, vamos. Yo lo pienso hacer. Estoy entrando, me está cargando Discord ahora. ¿A quién tengo que invitar a más? ¿Estás aquí a Monsi? Todavía no, vete a B5 ahora cuando puedas. Nivel 82, vale. Siempre que tu clase secundaria sea mínimo nivel 80 también. Porque pide 80-80. Sí que vale. Ahora te invito un momentico. Vale, no. Esto está todo mal. Vale, me detecta el micrófono. Voy para allá. Ojete. Qué flojo lo oigo. Espera un momento. Hola, hola. Sí, un momentico. Espérate, que te oigo flojillo. Ok, yo te oigo perfecto. A ver ahora. Hola, hola, hola. Vale. A ver, hablo un momento. Nada, aquí estamos. Sí, buenas vale, tardes, no. Te detecta bien. Sí, no, es que. Tres dispositivos de sonido distintos para que no se mezclen los canales de audio es un poco por saco, pero vale, ya está. Estás aquí. Estábamos esta tarde después de comer hemos estado un ratito y hemos... Nada, yo he jugado una vez a cada una, que la primera misión no me ha salido mal, ¿eh? Hemos hecho 6 millones y pico con randoms, ¿vale? O sea que... Sí, nosotros hemos llegado al 9 y nos han dado alas. ¿Las alas son los 8 millones o hay que llegar hasta el final? No, 7, 8 millones creo que eran. ¿Es el logro de 8 millones? Es que había visto que había un logro de 8 millones y joder, casi llego. ¿Entonces no hay que llegar al final para que te den las alas? Yo pensaba que sí. Mira los títulos. Yo creo que alas, si ha llegado a 7 millones... No, no, he llegado a 6 millones, 6 millones y pico. No he llegado... Es que a mí me han dado dos pares de alas. Me han dado esta y las moradas. Mira los títulos, no me han dado ninguna ala. A lo mejor es porque has jugado con grupo variado sin repetir clases o algo de eso. Sí, sí, esa. Nada, yo jugué con clases repetidas, a lo mejor tiene que ver. Sí. Macho, el traje ese mola. Quiero que metan el accesorio de una vez que son solamente la bufanda esa. La que lleva Ballestero, ¿verdad? Que lleva el traje de... ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llama? ¿Euclida? Algo así. Euclida. Pero solo las alas, no el resto del traje. Ah. La bufanda, vamos, la especie de bufanda esa. Que vamos, muchos giros. Qué fotónico. Por supuesto, tú que eres héroe también, mierda. Digo, a lo mejor eres este. Yo no, es que me voy a cambiar a Fighter, también. Pero no hoy porque me tengo que hacer una QL. O sea que. Una QL. Claro, el que tiene 5 segundos más de torbellino. Ah, vais todos con el camo, ¿eh? Por amor de Dios. El camo este lo dieron ayer en el live stream este súper triste que hacen ahora los del servidor americano. Fue lo más penoso que he visto en mi vida. Yo tenía puesta otra cosa. No, yo creo que estaba haciendo alguna cosa en el propio Fantasy o estaba haciendo algo. No, no, ¿sabes qué? Había vuelto a jugar a Age of Empires. Y lo tenía puesto de fondo. Y al principio dijeron algo de Burning Ranges y digo, ¿qué espera? ¿Ha dicho Burning Ranges? ¿Qué está hablando? Está hablando de cuando salió la misión en el PSO. Y digo, o sea, gilipollas, que esa misión está en el PSO 2 también. ¿Por qué no la habéis metido? ¿Y por qué no está el disco todavía de la canción de los Burning Ranges? ¿De qué me estás contando? Cállate la boca. El caso es, la china tenía un micrófono de mierda que saturaba y se oía súper mal. Sí, entre que habla que no se le entiende tan bien y que el micrófono que tiene es una castaña... Tío, pues que se compren como mínimo un puto Yeti, tío. Es que no le paga Sega o algo. Es que le pagan bocadillo o algo. Es que no lo entiendo. Sega, a saber si paga la gente. Bueno, vamos a... No, lo digo porque si me cambio de clase o lo que sea. No, porque como ya tenemos de todas formas dos clases repetidas, es tontería que te cambies. Ya vamos a hacerlo de forma multi. Hay una cosa que se me olvida explicar. Esta misión tiene varias formas de hacerla.
o lo haces con clases repetidas, es una categoría, digamos. Hacerlo cada uno con una clase distinta es otra categoría distinta, ¿vale? Hacerlo en solitario es otra categoría distinta, y hacerlo en dúos o en tríos también es una categoría distinta. Sí. ¿Hay como hay clasificaciones o algo así? ¿O simplemente la...? No, no, básicamente categoría. Te dan logros distintos según en la categoría en que lo hagas, o sea que eventualmente tendré que hacer la misión yo solo, aunque me da un poco de pereza. Aunque bueno, la verdad es que con Fighter, ahora con la ventaja del nivel 85 más Hunter de secundaria y el Atlas, aunque no voy a usar el Atlas, pero bueno, no va a ser no va a ser mucho sufrimiento. Lo que sí que quiero es pillarme la gear esta, los puños que se podían exploitear al principio del episodio 6 muy fuerte con las barreras láser. Dame un segundo que tengo que recoger otra vez el bufo de... ¡Ay Dios! No hemos ido a la alianza. Se me ha olvidado explicar. Para que vayan las cosas más fluidas. Se me ha olvidado explicar que en esta misión lo ideal va a ser coger efectivamente el buffo de ataque. Que en el árbol siempre cogemos a lo mejor experiencia o objetos raros, porque es lo suyo, que tenemos experiencia de objetos raros, pero 16, bueno. Yo recomendaría aquí coger o ataque o defensa. Si crees que vas a morir, coge defensa, porque es importante no morir demasiado en muchas misiones. Sí. Pero si confías más o menos, va, yo voy a lo YOLO, voy a coger ataque. Voy a coger ataque también. Porque, ¿por qué no? ¿En cuánto ataque me planto ahora mismo? Ah, 37.92, no está mal. En un montón. A ver si me actualizo las armaduras de una vez para ponerme en 1400, si puede ser de vida aproximadamente, me vendría de lujo. Ahora mismo tengo 1230, podía ser más. Estamos donde estábamos. Sí, 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 os vuelvo a invitar. Que digo, en esta misión es importante, hay límite de tiempo, es importante matar rápido y cumplir los objetivos, ¿vale? Hay objetivos en cada sala. Entonces, vuelvo a invitar. Cuanto más objetivos cumplas, más tiempo te da al final. Cuanto más objetivos te dan más tiempo, y cuanto más tiempo, más lejos puedes llegar. Cuanto más lejos llegas, mejor interrogación, porque la verdad es que no me han soltado todavía, ¿no? No sé si a realmente... A mí me han soltado ya Soul de 8 en armadura. ¿Qué dices? ¿Que te has soltado qué? Pues armaduras con 8 slots y con una Soul de las tochas de las de Snow. A mí solo me han soltado 6 ranuras, lo que más, pero bueno. 8, 8, 8. A mí 6, ya digo. Lo he hecho una vez cada una, pero bueno. Me las he guardado porque me necesito fixear. Como te casco una cápsula, pues echas la semana o el mes. El caso es que ahora van a haber cápsulas de ranuras. Empezamos por Edge of Recollection, ¿vale? O sea, empezamos por la primera y hacemos Rondo la última. Rondo, la verdad es que la jugué casi nada en la versión japonesa. Rondo, pero bueno. En realidad, la gente. O sea, Rondo no está preparado para las alturas que estamos de juego. Necesitaríamos llevarte a las 15 estrellas y se sufre mucho. Rondo es que la metieron más adelante. Rondo la metieron con Phantom ya sacado. Rondo es que la metieron más adelante, ya han sacado Rondo antes que sacar la misión de farmear experiencia, lo cual me parece ridículo. Antes de sacar, o sea, ¿me he vuelto loco o Omega Apprentice te soltaba ya el segundo tipo de objeto, o sea, de crest? Omega Apprentice, sí, Omega Apprentice ya soltaba ya Conqueror. Soltaba Conqueror crest, no Hero crest. Y no están metidas todavía ni las Hero Crest ni los intercambios, y va a salir Apprentice, es todo muy raro. ¿Qué van a hacer? A saber. Sí. Alimentar al mag, que aquí todo el DPS cuenta. Sí, sí, sí. Yo ahora mismo tengo... 43.94, bonito. A ver luego con Fighter en qué me pongo. Yo digo, ya quiero pillarme los puños estos para poder invocar puños desde el aire infinitos. En la... Me encargo cuando salga el episodio 6. De la zona de arriba, la primera zona. Vale, yo me voy por abajo. Romper y los dos perretes. Básicamente matar mucho. Yo voy a ir, porque siempre aparece algún perro por ahí atrás que siempre se va él solo por ahí de viaje. Y toca mucho las narices. Siempre hay algún perro que se escurre por ahí y se escapa. Ah, se me olvida decirlo, que en el live SMS dieron el camuflaje ese de las armas que está usando todo el mundo, menos yo, porque las tengo guardadas en la caja y no lo he usado. Que sirve para espada y para botas y doble y Soaring Blades, que lo han llamado aquí.
Estos son, bueno, esto es matar. Te van a dar más tiempo según más rápido mates. No queda nada por delante, vale. Perritos, no os vayáis. Ah, mira, espérate, les puedo hacer el grito de venida por mí. ¿Falta algo? Creo que sí. Ah, bueno, espérate, los grandes. Que un perrito allá dejaba afuera. Voy para él. Ah, mira, está en la piedra, subió, vale. Ya, no, ya está. Se ha quedado el cabrón ahí arriba. Vale, la salida está aquí, pues. Vale. Pase bien. Ah, estos matarlos desde atrás, esto es un por saco. Iros a por los Lilipans. Los Lilipans estos que están por aquí fuera. Intentar pillarles por la espalda, pero enseguida se van a girar por vosotros. Lo bueno luego es con los Darker. Aquí sale mucho Dark una vez que sale Pipa. Ah, sí. Te dan un logro por hacer 100.000 puntos. O sea, que un logro lo tienes ya. Esto es... Pero... Entonces son 7 u 8 millones el logro. Pues, macho, me quedé a punto. A lo mejor lo podría hacer. Para que me dieran el accesorio ese de las alitas. Pero vamos, que... Tampoco vale... O sea... Nada más que es para ponérselo para fardar. No vale para absolutamente nada más. Cuando sale el Vibra, sale mucho Darker pequeñito, todo con las... ¿Por qué coño he usado el Soul? Aquí hubiera venido bien tener el Mag ya para hacer que se juntaran todos. Matarlos por el ojete. Ah, está casi hecha la misión. A la derecha se ve el porcentaje del logro. Pues vamos, volver a spawnear ahora, volver a spawnear. Este es que le pone infinito. Bueno, da igual. A Vibra sí que pegarle por delante que le vais a quitar más. No vayáis a pegarle ya por el culo. Ya. Vale, vale. Ahora ya a por Vibra. Pasar de los pequeñajos. Creo que no hace falta matarlos, ¿no? No hace falta. Una vez que se mate a Vibra, nos vamos a la siguiente zona. Dame el cuerno. Vale. Fuera. Ahora me dan el mag, ahora que no vale para nada. Estas misiones por lo menos es contenido más entretenido, que no es tanto todo el rato lo mismo. ¿Qué es esto? Punto débil, pues a estos... Débil. Punto débil, está poco. Siempre chunga. Sobre todo ahora con el garongo, o sea, con los saltarines... Los garongos sí que se puede hacer, pero claro, como no se quedan tan quietos los de Ultimate... Vale, garongo se puede hacer y luego vienen los... ¿Qué más llaman? ¿Qué? ¿Yari? Lo... Ah, los Beari esos, sí, sí. O los Bayari, que eran el este, vamos. Aquí viene. Elefante. Creo que ha colado. Por cierto, usar la transformación cuando veáis que a lo mejor estamos con poco tiempo, no os la queréis guardar. Si veis que eso, o si es alguna misión chunga, yo recomendaría a lo mejor contra Fangalf. O sea, ¿cómo, no, ¿cómo se llama? El Fungarde. El pasillo de Model sería lo más lógico de gastarlo ahí. ¿El pasillo de Model? El pasillo de Model, sí, que sale el tío del martillo, sale Model. Ah, sale, sí, eso no está mal. Yo a lo mejor decía contra Fungarde, porque es un toca huevos. No, Manga no es tan difícil, o sea, ¿no? En la industria lo deja para el último o sacan los tres dragones al mismo tiempo, hay dos maneras de hacerla. A lo mejor si sacamos los dragones al mismo tiempo nos podemos transformar y sí que se hacería rápido una misión que es muy lenta. Sí. No lo había pensado. Pero a lo mejor nos transformamos todos o ponemos un par de personas. Madre mía, puto elefante, ¿quieres morirte ya? Me martira con tonto, te he dicho. Sí, 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 sí. La capita, ahí. Vamos a sacar 60 y pico segundos, no es todo lo malo. El problema es que fallemos y en la siguiente le deciden de vida o... No más que nada, todavía más fuerte. Ah, esta. Vamos primero a por...
Yo diría que vayamos primero a lo mejor a por el brazo, ¿sabes? Para que no toquen las narices. Yo me cojo, pero hay que cogerle el agro al tío de todas formas para alejarlo de ahí. Ah, ¿quién tiene el agro? Yo tengo el agro del brazo. Voy a ver si le cojo el agro a Juna. Al otro, vale. Revivo yo. No, no he revivido yo. Ahí lo tengo ya, a ver si nos veo por aquí atrás. De por ahí, ¿tienes el Rappi, desgraciado? Ah, ahí me cayeron dos Rappi. A mí me ha caído ay, Dios mío, ¿me ha matado de una? ¿Me han sacado la pasiva? ¿Cuándo? Malo. Esa pasiva... prefería haberla guardado por bastante después. No estoy acostumbrado a luchar contra el brazo primero, a lo mejor suelo ir primero por el otro, pero ya. Pero no entiendo cómo me han matado. No sabía que me habían sacado la pasiva ni cuándo. Mete, si puede ser más, el punto débil dentro del muro. Y mira que el muro es pequeño. El brazo está. No vamos muy bien de tiempo. ¿Con cuánto tiempo se empieza aquí? ¿Con 10? Bien tiempo. ¿Sí? Ah, es que nosotros empieza con más, yo creo. Por eso a lo mejor me parece que vamos peor. Vale. Bueno, de momento vamos bien. 8 minutos. Y con 9 a lo mejor. Problema es que me han sacado la pasiva y me han matado. Y yo no entiendo. No, si me hubieran sacado solamente la pasiva, pero es que ahora, claro. Ya no puedo a lo mejor hacer tanto el loco. A lo mejor tenía que haberme pillado la bebida de vida. No, giro refresh, ¿no lo tienes? ¿El Leído qué? Rápido. Giro refresh. Debería tenerlo. Eso que aquí, en cuanto te falte vida, echa un giro refresh y se te actualiza lo del Iron Wheel ese. ¿Cuál es? Espérate un momento, no lo tengo equipado en la subpaleta. Lo tenía y no lo había equipado. Pff, ah. Vale. Dios, ¿qué me quito? Aquí el Safoye, por ejemplo. Me quito el Devan. Bueno, el Safoye la verdad es que no lo uso tanto. A tomar por culo el Safoye. Devan, sí. Devan mejor, pero prefiero tener las cosas del héroe juntas. Uh-huh. Luego, si eso me lo cambio. Tener una vida extra aunque gastes la mitad de la barra del chip. Ya, pero si es que... es que no me la había equipado. Es que tampoco uso tanto héroe, ya te digo. ¿Estamos todos con las cosas magas? ¿Comío? No, pues comí. No, venga, vamos. ¿Listo? Warrior, sí. Que no estás en el... Ballestero, ¿estás? Que le veo ahí parado, pero fuera del... Y no está en el Discord. A lo mejor se le ha caído. No sé si estará FK o se le... Ah, no, vale, es que como no le veía moverse, estaba en un sitio tan raro. Tú. Podría meterse al Discord, aunque solo sea para escuchar. Sí, sería mejor. Si te puedes meter al Discord, sería mejor. Pues siempre hay retardo y todo. Ah, no, esta misión no. Bueno, dentro de lo que cabe. Tiene que salir eventualmente, pero siempre me fastidia. ¿Tiene que salir? ¿Es obligatorio que salgan todas? Sí, no es necesario que salgan todas, pero. Pues... mejor esto que Magatsu, ya te lo voy avisando. Oh, Dios, es verdad, vale, no, es verdad. Magatsu es peor. Pero aún así, las misiones de Harukotan es que no me gustan, es que está muy larga. Estaba pegándole al aire delante. Si lo organizamos bien, se hace bien. O sea, no es muy complicado. Diría no pises el suelo, pero tampoco es que tenga muy mucha importancia. Joder, siempre me confundo de camino, vale. Madre mía. Voy al lateral izquierdo yo. Vale. Oh, pues voy al derecho también. Ah, pero pensaba que decía los bichos. No, para matar estos dos, que siempre se quedan por ahí. Pero bueno, ahora voy al izquierdo, sí.
pensaba que estaba muerto. Ahí viene. ¿Solo falta ese? Sí. Primero hace ataque, subí al cristal y listo, compadre. Me había tirado el giro refresh. Que haber gastado la pasiva me fastidia. No. Oh, no sé si le estaba pegando o no le estaba pegando. Bueno, roto. En la derecha, vamos. Creo que tiene que hacer el fruto ya, sí. Vale. Bueno. Las Vegas. Ah, vale. Esta no debe ser muy complicada. Por Dios, ¿qué misión hay que hacer? Ah, matar desde adelante, vale, fácil. Vale, desde adelante. O sea, los coches estos, bueno, los trailers, si no los matas desde adelante, complicado. Las fotos que tienen las vueltas como locas. Uf, cajolán. Los trailers también tienen vida a la que quieren. Sin más. Sin más, tiran en el momento que van a morir. Me jode que solamente desbloqueen el punto débil cuando les apetece a ellos. Ah, no aparecían aquí. No, no aparecían aquí enemigos arriba. Lo estoy confundiendo con otra misión. ¿Sabes quién me salió? En la misión, en la Endless que hice antes. A nuestro amigo Apóstol. ¡Ah, el Apóstol! El Apóstol está y no han metido a Arcumalán. ¿Está Apóstol ya? Puede que esté en el Bosque Encantado también. Si lo han metido aquí, puede que esté en el Bosque Encantado. Igual que lo metieron eventualmente en el episodio 5 en el japonés. Pero se lo ha puesto y digo, ah, amigo mío. No me dio nada, por supuesto. Evidentemente, te va a dar la. Aunque la verdad es que como ya no me cojo las combinaciones bizarras de Fighter Bouncer, me da igual que no me dé las botas. Aunque las botas molaban. Pero tenía unas botas Fighter Bouncer que claro, durante mucho tiempo fueron las mejores botas para esa combinación. Por ser multiclase. Y aquí del brote. Lo que quiero ahora son las blancas solut y eso ya me puedo olvidar. Ah, las blancas solut, sí, sí. Claro. Me las van a dar hoy, además, el primer día, en el primer loser. Ya lo verás. ¿Cómo no? No sé cuántas horas llevaré en el bosque y no va a tirar una puta mierda, macho. A mí me va a tirar un rico y poco más. Llegué a ver unas blancas loot en la tienda, pero por no sé 70 y pico millones o más y ya no están, o sea que alguien las ha comprado. Sí, sí, comprarlas. Ah, bien, perretes. Ah, coño, perretes. Venía al centro, perretes, no pienso ir. Hijos de qué, la hostia. ¿Dónde se ha ido mi vida? Me han acribillado. Intentar separarlo porque hay que romper las partes. Ay, mierda, es verdad, hay que romper partes. Au, 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 au. No huyas, perro. ¿No tengo yo el agro? Sí, pero ¿a dónde vas? Ah, giro time. Que te crió. Y con la ala, pero no quieren los peces. Ahí una. Ataque random. Vale, creo que he roto una pata, sí. No, espera, no. Ha explotado, pero yo creo que sí está rota, no estoy seguro. Algo hemos roto, porque hemos hecho 25 de 30, pero... Mira por las alas, que sí que son seguras. Vale, vale. No, estaba yendo por las patas. Debería haber ido por las alas. ¿Cuánto tiempo queda? ¿15, 5 minutos? Vale. Esta misión lo que pasa es que queda poco tiempo. No metas la cabeza ahí, cabrón. Ahora. Ya, joder, que estaba buscando el transporte, que no se ha muerto. Este es el otro. No, no, se ha hecho suces, pero... Porque ya hemos roto todo. Ya, ya, ya. Joder, yo estaba buscando la salida y digo, venga, vámonos. Y he pasado muy fuerte de él. Bueno, ahora muérete. Si no te... Eso, ahora muérete. Ah, fuera, fuera, vámonos, vámonos. Ah, bueno, esta. Esta no es todo lo malo. Creo que les atrae el mag, ¿no? Voy a intentarlo. Y luego, ¿cómo se llama? Doritos.
Dos Dictos con Angel. Sí, es verdad, sí. Eso ha sido una buena combinación de Max. Sí, sí. De electricidad para cuando se juntan. Claro, claro, local. Juntar más electricidad. Es la hostia. Y aquí persona. Hay que ir. Afuleamos primero al Dorito, que tiene poquísima vida. Vale. Lo que pasa es que el Dorito hace la parte de los cuatro pilares. Sí, sí, por eso digo que cuanto antes lo quitemos del medio, antes de que el otro se ponga a disparar como loco. No sé, mejor ir a por persona. Pero no, mejor Dorito, lo he hecho. ¿Mejor Dorito? Ah, vale, vale. Deja de mirarme, que quiero curarme vida. Ya tengo Hero Time y lo voy a destrozar. ¿Tienes Hero Time? Vale, vale. Yo no, luego estaba antes con el perrete. Doritos. Ni he visto a Ángel. ¿Dónde está Ángel? Ah, míralo ahí. Desapacheado. Vale, ya está. Me has tuneado. Yo tengo dos pilares ya rotos ahora. Tres minutos 12. A Inge. Oh, joder. Casi me pilla con ataque de congelar. Yo no estaba prestando ninguna atención. ¿Te dan el giro refresh si has gastado la pasiva o si no? O sea, ¿te aparece la opción de usar giro refresh? Cada vez que quieras. Cada vez que lo tenga, si te lo han quitado. Pero solo te aparece si te lo han quitado, porque me aparece y no recuerdo que me lo hayan quitado. No, no, te aparece siempre porque también te da defensa y te cura la vida. Ah, vale, vale, o sea que creo que no me han quitado la pasiva esta vez, vamos. No, no. Debería haber una marca que te marcara, tiene giro, o sea, tiene el Iron Will, pero no lo hay. Debería, sí. Bueno, tenemos 5 minutos, a los 2 minutos sería gastar los Dark Blast si no nos diera tiempo a más. Vale. Espero que salga Lilipa, o sea, Ruina. Esa misión de Ruina está muy fácil. Ruinas, no estoy seguro cuál dices, pero ya veremos. Eso los matar enemigos. Si son misiones de matar enemigos, guay. Sí. Uf, costa. Ah, oh, no. Al rodo. ¿Quién quiere tirar el gancho? Yo no. No, sí, hay que romperlo y hay que matarlo en el punto débil encima. Ah, pero, bueno, pero el punto débil es la cabeza. Pero romper no, la cabeza. Alguien se quede, alguien que sea estático que se quede aquí en el botón. El Summoner, por ejemplo. Y me está oyendo. Láser, láser, podéis. O sea, tirar el gancho. Ah, vale. Pillarle en la cabeza y acribillarle en la cabeza para romperle la parte de la cabeza y punto débil abrir. Rompete. No sé. Ah, pero. ¿Ha contado? Ha contado, ha contado, ha contado, okay. Porque no hay la ronda. No hay que romperle la cabeza entonces, con darle en la cabeza. Ah, si consigo acertar, teletransportarme antes de que termine el vídeo, pero no, nunca. Bueno, ah, pues. Bien. Ah, bueno, esto no debería ser. Cruiser ahora, señores. Brazo izquierdo, luego centro y así. Digo, puta, me ha quitado la pasiva, el cabrón. Ahora. Cruiser. Ah, no, vale, 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 bien, bien. Son estos. Hay que romper partes. Pues nada, por las patas. Las patas de este tipo. ¡Au! No vis que es. Joder, me estoy metiendo todos los ataques estos de que lanza desde el cielo. Una rota. Pata rota también. Esta no quiere romperse. Esta a veces me pasa lo de que estás pegando pero no le pegas a la parte. Joder. Sí. ¿Se ha roto? Sí, va. Esta es su barriguita. Ahí está. Yo le había roto las partes y ya estaba pasando de él. Este está muerto ya. ¿Dónde está el de bajo tierra? Ah, joder, en la otra punta. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale,
Oh, esta. Esta es la fase que digo yo. Voy a transformarme, ¿eh? Esta es la chunga, sí. Pero transformate a lo mejor con Fale. Es que este tío es muy chungo. ¿Este? No, transformaciones secuenciales y ya está. Vale, bueno. Me va a dar mucho por culo este tío. Creo que me voy a guardar yo la mía todavía. Que se transforme alguien después tuyo. Aunque Mother me ha llegado a matar alguna vez. La parte de Mother, Mother. Dame tú el martillo, gilipollas. Ah, la de esta ropa. Este tío hace perder mucho el tiempo si no lo liquidas rápido. Sí, la verdad es que sí, esto es bastante pérdida de tiempo. El otro estaba muerto, ¿no? Sí, vale. ¿Te transformas en pajarico? Sí, estoy transformando en pajarico ahora mismo. Creo que voy a usar Hero Time yo. Intenta quitar todo lo que pueda. Yo voy a por Fale. Es personal. Yo voy a intentar dar todo lo que pueda. Ahora está, con el escudo. Sí, voy transformándose ya, si puede. Sí, sí, lo transformo ya, ahora mismo. Que no me mires. No me saques la pasiva tampoco, porfa. Me ha quitado media vida ahí, así, fresca. A ver si puedo. ¿Llegaremos a Mother? No vamos a llegar a Mother. Usa el Hero Time del todo. ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡La pasiva! La core y esta. Desde la otra punta del mapa. Seguro que me estaba minimizando a mí. Me ha sacado la pasiva. Una de las peores, sinceramente. Sí, sí. Había que matar por la espalda, es absurdo. Las misiones. Que alguien más use la transformación, si puede ser, o sí, ya sí. No. Estoy gastando las transformaciones porque nos quedan 2 minutos. Si puede ser, yo creo que me lo voy a guardar para ver lo que hay en la siguiente. Vale, perfecto, lo sabe alguien. No sé si verde o. O. No sé si ballestero o de por ahí. Ah, no, Ballestero sí que está en la llamada. Depolis es el que no está. Joder, mi vida. ¡No! ¿Ves? Puñetera Mother. Estaba para curarme ya. También ha muerto Depo. Oh, no, Depolis se ha transformado. Le ha quitado la transformación. Joder, dejar ya de. Las hostias. Esta también es cansina. Yo me voy a transformar aquí. Aquí haría falta un mago. Ríeme. Aunque que me reía, que me voy a transformar. Déjame ya poder curar, voy a tener que usar el refresh, aunque a lo mejor no merece la pena. No sé si va a dar tiempo. Aquí un mago lo hubiera apretado. ¿No? ¿Cómo puta, así? Bla. Me han sacado la pasiva, no hay problema. A mí me la sacaron en la zona anterior y me mataron después. A ver, venga, un momento. Súper asqueroso. Oye, no te vayas tan lejos. Este ataque, no había más ataques, ¿a que no? Para hacer, que tiene que hacer la peonza de ponerse a dar vueltas por todo el mapeado. Para perder tiempo, 2 minutos ahora. 5 millones llegaremos. Ha cogido resistencia a las espadas. Si vais con espada, cambiad a pistola. O a Tali. Sí, sí. Bueno, si ahora mismo estoy con la transformación. Y va a coger las pipas en breve, ¿eh? Esto es lo malo de no tener mucha variedad de clases. Ah, me ha matado. Reivo. Lo he intentado, pero nada, no podía. ¿A dónde miras? Joder, me has. Joder. Quien te queda otra formación que la use, yo creo. Aunque bueno. Sí, sí, porque esto, la fase no termina aquí, que usa la otra formación ya alguien. Creo que Ballestero es el que falta. Ha cogido resistencia a las 3 armas. Ah, maravilloso. Pues usar la espada que le den. Es que a Summoner no puede coger la resistencia, por eso nunca le va a coger a.
AD por aislar resistencia. ¿Alguien no se ha transformado en el Dark Blast? ¿Hemos usado los cuatro ya? Hasta aquí hemos llegado. Sí, no. Esta fase sí que la superé en la partida anterior. Pues eso es el tema de que se pero... Cuando salga un hanga está jodido como hayamos respondido. Estas de las jodidas. Joder, macho. No me curo a tiempo. Pero bueno, que esto no es el final. Ah, no, que ha salido bien. Bueno, 4 millones y medio. Es que, claro, esto continúa más para adelante. Sí, bueno. Podría haber sido más, pero bueno. Algo es algo. Si de todas formas no llega hasta el final de todo eso... Ah, ¿por qué me dejan pegar todavía? No importa demasiado. Lo importante es hacer jefes y que te den cosas. No como acaban de hacer, que no me han dado nada, pero... 5 ranuras, 3, 6, 6 es bueno. 3, 3, 3, 6, 5, 5, las de 5. Ah, voy a cogerlas aunque sea para mostrar las Lesser, que es la primera vez que las ponen, claro. Y estos Scoobes ni los voy a mirar. Aunque necesito Scoobes. Hacemos ahora la segunda misión. La segunda misión es más chunga todavía. Aunque hemos tenido mala suerte con la de... Con la de Fandag, con el Fungar de este. Le ha caído a uno de la alianza una cápsula. ¿Quién es el Petal? Petal. Ah, pero esa es la S1, ¿puede ser? S3, Minus, Petal, Petalia 2. Le ha caído la versión, pero, en fin. No sé cuál es. No sé, yo tampoco, le está escribiendo ahí. Patalsea 2. Que lo mire en la tienda. Me he tirado esto, creo que sí. Pillar los títulos, si va a dar títulos. Ah, bueno, yo ya los cogí porque de esta ya la hice, ya digo, 6 y pico. Que llegamos, yo creo que al siguiente intermedio. Había un intermedio más y ya, ¿no? Y luego ya era el final, se supone. No me acuerdo. Pero bueno, vamos a hacer... Ballestero, ¿te ha salido a la party? Ah, que vas a cenar. Son las 8:30 aquí, por lo menos, sí. Vale, bueno, pues nada, aunque sea buscamos un random o lo que sea. Para hacer la segunda. La segunda sí que... La segunda vamos a llegar poquito seguramente, pero bueno. Lo importante es que en la segunda aparece mucho bicho de Omega. Y ahí pueden a lo mejor soltarte los drops interesantes, posiblemente. Darme un minuto. No me acordaba, pero como dice el segundo, en el segundo te salen salas que definitivamente luego usaron para el entrenamiento del episodio 5. Y el training del episodio 5 es importante. Ahí, así se llama, vale 7 millones. ¿Lo has puesto Luminous Petalsea 2? Le han debido cambiar el nombre, no me acuerdo. En clase de PP Recovery va a ir 25%. Ay Dios, aquí te sueltan un montón de sigmas. Vale, no coger los Scoobes, no merece la pena. Bueno, pero el modo este está interesante. Sí, sí. Aquí se farmea a gusto y cositas nuevas para farmear. Pero ya digo, tendrían que haber metido el modo experto, que no entiendo cómo no lo han metido. Sí, porque en esta mierda te pueden encontrar... Aquí encontrarte con un tío de estos... He visto mucha gente que va, bueno, con las armaduras estas... Que, hombre, no son todo lo malo las que te regalan por entrar al episodio 5 directamente, las... Que vengan con revulsio y cosas así, me parece absurdo, consigo. Las que no tienen aspecto, vamos. Que eso es de asesinato. Pero bueno, en estas misiones, por cierto, todos los objetos que os van a dar os van a obtener algo como esto. Lesser Might, Lesser Spirit y cosas así. Eso se puede combinar. Básicamente son versiones inferiores de si me han dado Might alguna. Bueno, mira, aquí tengo un Lesser Casting. Lesser Casting es una versión como inferior del casting normal. Y lo que pasa es que puedes combinar un arma Lesser Casting, que por suerte se puede subir hasta nivel 5, y Casting también. Y de hecho,
Esto no sé si lo han implementado todavía o es algo del episodio 6. Lo de se podían fusionar dos láser. ¿Eso está metido ya? Se podían fusionar, por ejemplo, el de melee y HP y hacer. En la versión japonesa se llamaba EV. HP, sí. HP y ataque o algo así. Pero aquí. EV Power HP. ¿EV cómo? EV Power HP. EV Power HP. A lo mejor aquí es EV Might, pero he buscado EV y no me ha parecido nada. A lo mejor le han cambiado el nombre. Es que hay que subirla a más 5. A lo mejor no ha subido nada de más 5 todavía. Pero bueno, el caso es que hay nuevos afixes que es otra locura. Así que en algún día si eso lo tocaré y si no, pues no. La verdad es que en la versión japonesa no he tocado los EVs. No he tocado los láser. ¿Has pillado armadura? He pasado. ¿Qué dices? ¿Has pillado armadura? Porque me han dado Doom Break. ¿Qué dices? ¿Dando un break aquí? He pillado las que he visto de 6 y de 5. Hemos matado un leprace. ¿Hemos matado cuál? Un leprace, un peluche, un muñeco de peluche, lo hemos matado ahí cuando nos ha tocado Vega. ¡Es cierto! No me acordaba, sí. A mí me han soltado. Pues no me han soltado en armadura, por lo menos, lástima. Ah, me han soltado un Scar de Soul, pero no me han soltado. Soltarte, vamos. Doombreak. Aquí pueden soltar Doombreak, eso es muy bueno, porque o bajan los precios o lo puedo conseguir, o sea que. El caso es que, por desgracia, no me han soltado nada interesante en las armaduras, así que a la basura. Si quieres, intentamos la otra, es que si no se nos echa el tiempo. Que sí, sí, vamos a intentar, de todas formas, no duraremos mucho aquí, pero sí, vamos a hacer la otra con un random, o podríamos intentarlo a 3, si total, más de 100.000 puntos vamos a conseguir y es un logro hacerlo a 3. Sí, 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 me mete a 3. ¿Lo hacemos a 3? Vale. Vamos a, es que ya te digo, se nos echa luces encima. Ah, joder, hay demasiadas opciones. Endless, Eternal Rondo, vamos a perder, vamos para allá. Con que hagamos 100.000 puntos me vale, así que. Y a mí también. Sí, es para el título. Que sí. Tengo 100. No, tenía 690 y pico, estoy a punto de llegar a los 700, me queda un poquillo. No, no dan piedra a los 700, por lo menos todavía no está activado. No, pero no está antes no estaba activada la otra, seguramente es que no está activada y ya está. A lo mejor no debería coger vida, que aquí quitan mucho, pero bueno. Yo tengo 750 ya. ¿750 de qué? De título. ¿Cómo? ¿Qué has hecho así extraño que me falte por hacer? No sé, las partner cards, las 100 misiones de con cada tío. Las partner cards, me faltan las de 100 misiones de cada tío. Las de 10 las tengo todas, pero las de 100 no. Sí, casi, vamos, llevo 8 clases. Vale, las de 100 tengo 3 nada más. Los 3 primeros, tipo los 3 segundos. ¿Qué dices? Que no he comprado un Moon. Ah, 0-0. Yo sí, sí. Y bueno, todos los logros de armas, de armaduras, toda la historia en hardcore. A mí, yo la historia también la tengo. Tengo lo de craftear, tengo bastantes cosas del crafteo, a lo mejor no todas, pero bastantes. De crafteo tengo, me parece que 2 elementos ya al máximo. Y lo de los fotonas lo llevo a nivel 40. No, yo eso no, tanto no, yo ya pasé al cabo de. Pues que me dejé ahí muchos millones y dije ya, paso. Sí, 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 es que se. Es extremadamente caro. Y ahora estoy haciendo las diarias y de vez en cuando me dan algún logro de hacer diarias y digo, ¡eh, mira! Pero ya. Sí, ya te digo, llevo por lo. Pues voy rascando donde puedo ya porque ya es que no me quedan muchas cosas para hacer. Con un poco de suerte serán 650 logros, pero sospecho que van a meter 700 y me va a fastidiar. Porque eso quiere decir que las siguientes son 800 y. 800 700 y 750 porque no están viniendo las partner cards de temporada tampoco. Deberían, sí. Ah, mira, esto era el principio de la misión que no han metido en el episodio 5. La limit, esto era una limit. Esto era la limit quest donde te podías, donde creo que podías que empezar. Donde la gente farmeaba originalmente el. Sí. El arma de Lucer, vamos. De Lucer. No, perdón, de Elder. La Elder Pain Omega. ¿Qué? Y que también te dropeaban aquí el trigger para hacerlo. Es cierto, sí. Esta misión además era muy buena y daba buena experiencia y bueno todo, vamos. Y tiene una ruta alternativa con un perro, posiblemente, o con un emperrapi, una de dos, no me acuerdo. Creo que era un perro, que era buena experiencia. Las cosas, yo no entiendo un poco el sistema. Se han comido todas las misiones limitadas, Arcumalan, olvídate. Y Arcumalan es donde originalmente apareció Apóstol. El Apostolo Dragon, que no lo hemos llegado a ver en la versión anterior, qué lástima. Oye, ¿dónde? Está con la cabeza metida dentro. No, no lo veía, estaba buscando. Y luego que.
Ay, al final hemos entrado a 3 y justo han dicho... Ok, no recuerdo esta fase. Jugué muy poco al Eternal, al rondo este, la verdad. Pero vamos con la espadita del dragón. Esta misión no la jugué. ¿Ha dicho que hagamos como mínimo 200.000 de daño? ¿Eso es 200.000 o 20.000? No sé, pero voy a cargar el ostión gordo. Sí. Ya está. Vale, esto hace 400.000, así que... Hay que hacerlo 120 veces. ¿Qué misión es esta? Esta es que ya digo, no la jugué. Nada, a cargar ostiones gordos, como locos, todo el rato. La rula, básicamente. No habéis cogido... Haces más de 200.000 garantizado con el arma esta. Y se lo haces a varios enemigos, cuenta, yo creo. Con el arma esta que estaba en el suelo, vamos, la del dragón. Ah, vale. Con el ataque cargado, dice. Sí, 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 haces 400.000 o por ahí. Aunque he hecho 70.000, no sé qué ha pasado, pero bueno. No le da punto débil. Lo que pasa es que tardas en cargarlo. Estamos perdiendo bastante tiempo, pero... ¿Podemos llegar a ganar 2 minutos? ¿Y si hago el ataque normal? Ah, no, 70.000. Vale, no. Hay que cargarlo. Ah, venga, hombre. Le estoy apuntando al punto de él, pero da igual. Si no quiere, no quiere. Hostia, tienen tiempo ilimitado, básicamente, esta... Me acabo de fijar, de 890 segundos. Pero tienes que subirle el PvP atacando. Sí, eso sí, pero bueno. Doble. Qué coñazo de bicho. O sea, el bicho se llama Dramble, ¿vale? Pero... No, Gemini, vamos a llamarle a la... Alfalfa en general. Porque sí. ¿Para qué llamarle doble? ¿Hay más espadas? Pudiendo cambiar las cosas, porque sí, sí, creo que respawnean inmediato en cuanto las sueltas. No sé esto de quién será, pero ahora es mía. Uf, qué misión más larga. Esta es la de las peores que te pueden tocar. Esta no la llegué a jugar en el rondo, pero ya digo, jugué muy poquito rondo. Y seguramente hasta que no saquen las 15 estrellas no voy a volver a entrar al rondo, voy a poner a hacer de las otras. A mí me han dicho los del japonés que ni la haga, que hasta que no lleguen las 15 estrellas que no sigue. Es que... creo que no merece la pena, no lo sé. No merece la pena. Por cierto, aquí está... Johnny. O Luce. ¡Aquí está Johnny! 90 y pico segundos. No sé qué tiempo que hemos tardado aquí, pero demasiado. Aunque es interesante, pero Dios, qué cansina. ¡Hombre, el barco! ¡Oh, Dios! ¿Dónde se ha ido mi vida? ¿Dónde se ha ido? No, esto no es el barco, esto es distinto. Pero ah, creo... nos curamos. Por cierto, ¿por qué tengo 2000? ¿Por qué tengo más vida de lo normal? Por el bonus de haber hecho la quest. ¿Ah, sí? ¡Ah! Y mírate lo que te cura. Ya no te cura solo 30 por golpe. Tienes razón, me curan 150. Llevamos el buff este mega cheto. No me había dado cuenta en toda la misión que jugué la otra. Esta parte es... la arma de 15, tío, es que como son bichos ya de nivel 85... Es que nos hacen falta... Hace falta un Atlas X ya por la vida. Sí. El problema de la Atlas X es que en cuanto metan divide, a farmear divide como un puñetero loco. No, sí, divide sí que ya. Cuando sacaron divide en la versión japonesa yo ya dije, estoy cansado, quiero hacer otra cosa, no solo. El potencial oculto suyo se desbloquea con materiales de divide. Ah, ya. Pero. Que ya digo, cuando sacaron divide en la versión japonesa yo ya dije, esto es demasiado, o sea. Quiero hacer otras cosas. Y hice un divide y ya. Aquí no. En la NES sí lo vas a hacer, ¿no? No he hecho más. En la versión norteamericana posiblemente, sí. Ya veremos para cuando salgan, pero posiblemente. Divide pues, está bastante divertido. Sí, puede ser, pero no sé, es que ya no mucho fantasy.
mucho fantasy. Yo voy a seguir dándole mientras que al japonés fin... ha aportado un rato, porque no puedo dedicarle a los otros servidores, la verdad. Y ya que aquí se están adelantando tanto. Aquí enseguida vamos a pillar, bueno, a pillar, por lo menos llegar al episodio 6, con eso ya me vale, ¿sabes? Sí, o sea, con la japonesa sí que el Phantom no lo jugué, neta sí que no. La primera misión del episodio 6 a mí me mola bastante, la de que puedes terminar de dos maneras, luchando contra el jefe o luchando en el espacio. Mm. Esa es entretenida y la canción mola un puñado. Sobre todo porque no es la misma canción de siempre. Ah, estás venciendo al jefe, pongamos la misma canción de siempre para terminar. Termina la armada, ¿no? Sí, la de la armada. La que tenía tres fases distintas. Sí. Y variaban, mola porque había variedad en la propia fase. Sí, porque eran 10 minutos para cada fase. Y la podías repetir las veces que quisieras. Sí, se podían hacer dos veces cada una si lo hacías bien. Excepto la última, claro. ¿Y puede que tres alguna o algo así? Creo que a lo mejor... Si lo hacías bien, la primera puedes hacer tres veces. Pero si la haces la primera tres veces, la segunda solo va. La segunda no ibas a poder, no, porque te tenías que comer tiempo de la segunda. Y no sé, que mola los Lumintex y luchar en el espacio, que dices, oh Dios mío, estamos haciendo cosas espaciales en este juego de cosas espaciales, en lugar de ir a Japón o a el medievo. Y al jefe final la verdad es que no lo he hecho todavía, no lo he llegado a jugar en la versión japonesa nunca. Como ya he sacado la versión americana, dije, me da pereza. Y ese instalado lo sigo teniendo, la versión japonesa, pero bueno, sin actualizar, claro, pero... ¿Van a poner el límite para que te den la mierda esa de la liberate, o sea, de persona... de matar 50 veces a la persona? Porque la japonesa sí que le salía muchas veces, pero aquí la EQ está... ¿Era 50 veces matar a persona? Matar a persona, sí. 50 veces ni de coña. La van a tener que rebajar porque si no, para sacar la tercera piedra va a ser un suplicio. Sí que va a durar persona dos semanas y de repente... ¡Ey, mira! Episodio 6. ¿Qué va a pasar la set ya? Aunque la verdad es que en el episodio 6 ha salido bastante persona también, porque metieron la versión ultra hard de persona y a lo loco. Persona es uno de los bosses que no se van, que aún así sigue saliendo. Es que luego, persona es persona, sí. No me jodas. ¿Para qué sirven los cosas esas? Dan puntos. Como Riroy. ¿Quién hace Riroy? Nadie hace Riroy. Coño, réplica de Lucer, hola. De ti estábamos hablando. Aunque la verdad es que no. Pero pronto sí. De hecho, en 10 minutos. Apprentice, réplica. Oye, ¿te vas a morir ya o...? No te quieres morir, no te preocupes. Vale, pongo el giro time. Anda. Yo estaba pensando en echármelo, pero ahora ya. Pues, tengo ya. Aquí a Luther y al otro y a la otra, y me está mandando los dos pasos. Una ha caído, pero. Ah, estaba no prendista, ¿eh? Yo estaba en la esquina con un loser y digo, bueno, pues aquí sigo. Mira, toma por culo, me lo tiro. El giro time ya. Ojalá, que están aquí todos los tontos. Sí, esto. Son los de la historia, vamos. Los cojones. Por cierto, ¿cómo han hecho en la versión japonesa eso de que la clase de Luster no tiene guía, digamos? ¿No tiene representante de clase? ¿De qué va eso? No me he fijado ni en qué misión teníamos que hacer. Yo estoy pegando hostias y que sea lo que Dios quiera. Pues... ¿A qué te refieres con el cómo lo han hecho? Claro, la clase de Luster, joder, Fales, tú otra vez. A por ellos, mag. Que... ¿Cómo consigues las misiones de conseguir puntos extra y todo lo demás? ¿Luster te has hecho o no has llegado a...? Tengo un Luster al 80, pero creo que sí tiene clase. Pero supuestamente decían que no iba a tener representante de clase. Sí, tiene maestro. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? No le he visto yo la... No le pongo cara. Pues no te puedo decir quién es, porque no me acuerdo. Sí, yo creo que dijeron que no iba a tener representante de clase cuando salí. Digo, ¿y quién te va a dar las misiones entonces? Pues
hostia, te vas a morir. Tienen más vida que un puntal, esto es ridículo. Au, 31 de vida, estoy fresquísimo. ¿Para qué tirarme lo de recuperar vida? Por Dios. Ah, esta fase. Esta fase me encanta, pero es mentira, porque en realidad cuando salen las manitas me toca un poco la nariz. ¡Joder! Me sacaron la pasiva en algún momento, no me di cuenta. Vale, seguramente. ¿Puede? Aunque yo creo que me queda con 30 de vida. Claro, a lo mejor le robé un vida con... por eso 30. Falex me debió sacar, sí. ¡Como la odio! Esta fase la verdad es que hace falta daño en área. Madre mía, me he vuelto a dejar a 300. Y esto es sanidad porque estoy cargando este ataque y ya no sé lo que hago. Aquí es que sería muy parda. Esta misión mola mucho en la misión limitada que meterán al final del episodio con un poco de suerte. El entrenamiento del episodio 5, porque aquí saqué cosas. En esta misión saqué cosas. Aquí sí que saqué cositas. No saqué ninguna Elder Omega, por supuesto. La gente sí la sacaba, pero yo no. La Elder... A mí me dieron esa misión. Pero vamos, esto era parte de la misión del episodio, del final del episodio 5. Y es muy buena porque al final, claro, como salían los esas 12 personas, entonces es fiesta. Y además... al final salían los cuatro mini jefes. Y eso es muy bueno. Porque eran muy bonitos drops. Madre mía, qué poco vamos a durar. ¿Cómo venía a morir? No se está muriendo ni el Rock Golem. Venga, hombre. Piensa que puedes darme unas Bomber Golem o algo de eso. Y muérete ya. Te las dará, tranquilo que te las dará. Sí, ¿no? Y si hubiera sido el otro, pues una resta Golem. Lo mismo da, queda lo mismo. Tú, contigo es con el que quería hablar. Venga, vamos a pelear. Las manos, por cierto, de por ahí, si estás oyendo, son inmortales, no te molestes en pegarlas. Le quitas uno de vida. Solamente pelear. Y van a estar tocando mucho, mucho las narices. ¡Wow! ¡Todo el combo entero! Es que por eso yo quiero volver a ser fighter. Para ponerme a hacer torbellinos aquí y olvidarme. Que las manos hagan lo que quieran, que yo haré lo mío. Que digo, entonces, tú viste en el principio del episodio 5, no, perdón, episodio 6, el exploit que había con los puños, ¿verdad? El Gear, no, Gear Absolute se llama, el que es como una especie de motosierra en puño. El que cuando esquivas un golpe, invocas un puño gigante desde el aire. Ah, sí. Que te podías meter en las barreras y spamear el botón de esquivar y así, ¡ah, puños gigantes todo el rato! Eso lo quiero hacer yo en el episodio 6, pero vamos... Yo quiero ser ese tío así, mira qué bien me pasó la misión. R1 y ya está. Oye, ¿por qué no me recuperas vida? Porque le estoy pegando a las manos, por eso no me estoy recuperando vida. ¿Cómo cojones? Es que no está hecho esto para ir con armas de 14 estrellas. Estas son misiones ya chungas. Que no, esto no está hecho para ir con 14 estrellas. Por eso me voy a centrar seguramente en la primera. Aunque claro, como es que sale Omega Junial, te puede dar sus estas. Pero es que al fin y al cabo también puedo esperar una semana y que... Oye, por cierto, hablando de esperar una semana, Apprentice tiene que dar las Phobos. Aprendí ya tiene que dar las Phobos. Y hablando de Phobos, hostias, no me estaba fijando en el tiempo, no usaba la transformación. Pensaba que teníamos más tiempo. Ya es tontería usarla. Si se muriera justo... No,
Está muerto, el hijo puta. Se me ha olvidado. No, no se ha llegado a morir. Se me ha olvidado usar la transformación. Pensaba que quedaba más tiempo. La última vez que miré quedaban 3 minutos. No, no, es que te he dicho, tiene un montón de vida. Sí, sí, tiene muchísima vida. Con 15 estrellas, vale, pero con 14 estamos flojetes. Bueno, de todas formas tenemos que hacer la misión. No me rompas las cosas antes de que me cambie al palo. ¡Rápido! No me han dado ni el huevo. No, no, normal. Hemos hecho poco. Me llevo lo que haya tirado, me da igual. No. Es mejor hacerlo a tres. De todas formas, hacerlo a trío. ¿Cuánta puntuación hemos hecho? Es que no me estoy fijando en nada en la partida. 600 y pico mil, nada. No recuerdo cuánto hice. 3 millones, a lo mejor, tirando a lo alto a 4. Vamos a hacer un loser. Es mejor hacer la primera misión. Aparte, a lo mejor después... No, no me va a dar tiempo. No sé si mañana el live stream o no. A lo mejor hacerlo en Berijar, a ver cuánto puedo hacer yo solo. En Berijar no te dan logro, ¿verdad? Pero bueno. Logro de trío, bla, bla, bla. Hacer 100.000. Ah, no, en cualquier dificultad. Ah, claro, pero hay multiplicador de dificultad. O sea, te dan menos puntos si lo haces en Berijar. Pero en Berijar a lo mejor es una forma de conseguir experiencia, ¿sabes? Mucho enemigo, muy rápido, muchos semijefes. A lo mejor es una forma de conseguir experiencia. Luego me meto con las clases que tengo al nivel 85, a ver. Porque, bueno, hasta el día 2, que sea el día, no pienso tirarme las otras cosas. ¿Alguien más quiere hacer un loser? Lo que pasa es que voy a irme a la alianza a coger rare drop. O sea, el ataque ya ha hecho bastante ataque. Ahora yo quiero objetos raros. Ya paso de contribuir. Yo solo quiero chupar del frasco. ¿Qué me salió para coger el rare drop? Del árbol. Ya. Pero es que no sé si... Lo más seguro que me estén esperando los de la guild, pero... No sé. Estoy preguntando a ver si es que se han llenado ya o no. Solo es un loser. Queda un minuto. Ya. Ahora lo hago contigo. Creo que lo de la liga me va a decir algo. Ah, ¿es que hice algo en la liga? 5 estrellas. Toma, wow. Perdón, os vuelvo a invitar. ¿Estás por aquí? No. Estoy aquí, en el bloque. ¿En el 5? Sí, estoy yendo por la izquierda. No me salías, ahora me sales. ¿Qué pasó? Una mini que me da ese G. Ah. Y habré matado a algún Darker o algo, yo que sé. Le voy a dar a múltiple bloque. Aunque bueno, había gente en este bloque, pero ya le he dado. Deporáis. Dale a la cosa de darle. Dale al botón, que si no los mete con manco. Que hemos tardado ya 30 segundos. Nada, ya no se puede hacer la misión. Ay, Dios, no tengo para confundir. A lo mejor hace falta, ¿no? ¡Deporáis! ¡Despierta! Gracias. ¿Qué? ¿Cómo no está en el Discord? Claro. A lo mejor me voy con retardo también en el live stream. Ay. Nada, pero hemos tardado 30 segundos en entrar. Esta partida ya está perdida. Va ahí, full revolución. Ni eso. 10 estrellas. Bueno, no, este tiene una cleasis. Pero bueno, voy a poner mi cosa de poner. Quiero objetos raros. Date cuenta, loser. Sí, los bosses estos tiran cápsulas también. He dicho que quiero objetos raros, loser. Así que ya me has oído. Dame objetos raros. ¡Ah! ¿Loser? ¿Tírate algo raro? No, quiero que me tire la blanca solud. Pero vamos, que no tengo ninguna fe. Sigue soñando. Pero es que molan mucho, pero... O sea, tampoco... ¿Qué habilidad tenían? Creo que no era nada del otro mundo, pero son bonicas. Son bonicas, eso sí. Claro. Y si me voy a cambiar a Fighter, ya tengo pensado, pues eso, qué doble sable quiero, la cuele. ¿Qué puños quiero? Los que exploitear luego, en el episodio 6. Y ya que estoy por las Twin Dagger, pues esas... Las cuele, o sea, las blancas solud, pero va a ser que no.
campeón. ¿Y bufos? ¿Sabemos lo que son bufos o no? ¿Qué bufos ni qué bufos? Venga, lo iba a tirar yo, pero se acabó el tiempo. Tenemos muy bullets. Se van a chafar el uno al otro porque hay varios rangers. Oh, mierda. Lo malo de que haya tantos rangers es que hay demasiados rangers. La pelea de los big bullets. Se van a pelear a ver quién tira el disparo en un sitio más raro y peor. ¿Le ha cambiado un poco la voz? ¿O soy yo? Comparado con el loser normal. Pero bueno, la estructura es básicamente la misma. Que nadie utilice jamás en la vida confusión para el... Ya están metiendo primero en la mano derecha. O sea, en el lado derecho. ¿En el lado derecho nuestro o suyo? Sí, sí, lado derecho. En el nuestro, ¿verdad? En el derecho ya están peleándose, vamos, Sí, ya están peleándose por ver qué mano le pegamos primero. Tiene el Wii Bullet en el centro. ¿Por qué? Si está cerrado. Y si nadie tiene confusión, que yo no tengo confusión ya porque lo tenía en el primer loser. La verdad es que tendría que cogerme algún arma con confusión, pero me da pereza. La pregunta es, si hubiera un mago, esto sería fácil. Porque tiras lo de viento y ya está. Si tuviéramos algún mago que tuviera... ¿Cómo se llama la habilidad? Lo he olvidado, maldita sea. ¿Cómo? Aquí se le mete con viento. Fin. Sí, sí, la habilidad de viento que pega a la gente, que hace daño según lo que hagan los aliados. Zamberse. Eso, Zamberse, Dios, se me ha olvidado el nombre. Si hubiera Zamberse, eso es muy fácil. Se tiran aquí Zamberse, nos ponemos todos a pegarles al medio. El jefe está hecho en 5 minutos. Pero matemático. ¿Hemos roto los dos brazos a la vez? Vale. ¿Hemos roto los brazos a la vez? Ea. A ver si conseguimos subir el daño para romperle los codos estos también a la vez. O la axila, lo que quiera hacer. El sobaco. No va a haber daño suficiente, ya te lo voy a decir. Posiblemente no. Estamos nosotros. ¡Ahora! ¡Ahora! Por Dios. Ese Wii Bullet bien tirado. Ahora es cuando. Ahora que lo cierra. A mí me gusta el pie de las trampas. No lo he visto, me lo he perdido. Perdón, jefe, no me pegues. Y en el otro lado, evidentemente tampoco, porque como somos gilipollas. Dios, ¿cómo odio meterme en las partes con random, macho? A lo mejor deberíamos ir todos al mismo lado, aunque sea abandonar nuestro lado. Es que es absurdo, tío. Es que mira, y la gente atacando al centro. Mira, hay 72 atacando en el centro. Principio este está derecho, que por lo menos están tirando el vehículo en su sitio. Ahora sí. Ni eso. No, es que están atacando al centro. Pero qué cojones se pasa la gente en el cerebro. Ah, bueno, claro, que un giro 76 creo que era. Me da pena volver. ¿No piden nivel 80 para esto? 80 conmigo, pero es que estaban tres disparando al asiento como si no hubiera un mañana. Yo también. ¡Oh! Es que no hemos hecho nada, es que absurdo. O sea, ¿esta gente ha jugado alguna vez? Que tiene los acelazones y luego la derecha. Si es que básicamente es el mismo loser de siempre, pero lila, no cambia mucho más. ¡Au! Ahora toca el cadáver. Ah, a ver cuántos muertos. Ese ya se ha comido algo, pues estaba en el suelo. Ese ya ha sacado la pasiva. Puede ser. Aquí entonces él dice, sí, yo me quedo quieto y empiezo a tirar rayos, no pasa nada. ¿Por qué está el Wii Bullet en el medio? Que nadie porque tiene... Que blind no es una cosa que te hagas en las armas. ¿Tú estás atacando al medio el Ranger ese? Ay, Dios mío, por eso hace falta un modo experto. Johnny de Emulsion. Cago en la leche. Au. ¿Cómo puede ser que no hayamos pasado de la primera fase aún? Au, joder. No, es que ahí así vamos, espérate. El Wave Bullet está en el hombro, pero no podemos darle porque está fuera de sitio. Pues sea. Los Rangers es absurdo. Vamos a romper los dos brazos a la vez otra vez, venga. Venga. Ahí está, ya están rotos los dos a la vez. Ya está. A la derecha. Ah, mierda, sí, voy al lado derecho. ¿Sabes qué? Estoy por ponerme. ¡Tiene infancia dentro! Estoy por ponerme a pegarle a la parte de arriba ya. Nada, que no se lo vamos a romper digeriendo.
Yo me acuerdo que al principio en la versión japonesa volvió a costar, o ya estaba el modo experto, no lo sé. No sé, pero le ha puesto el Whirlpool en el pico. Coño, voy al pico, podemos pegarle al pico ya. Madre mía, he sacado ya el Hero Time. Ya se han cambiado. Ah, mierda. No hemos sacado, o sea, tengo el Hero Time J, no hemos sacado nada, no hemos cambiado de fase. Pero si es que a estas alturas, es que en la versión japonesa hemos tenido poco tiempo de loser. De loser original. Y la gente no ha aprendido a de y si le abrimos el reloj del medio, hacemos daño. Ay, Dios, nuestro random ha muerto. Mifun, gracias. Sí, sí, pide di gracias, sí. Di gracias, porque... Me voy al pico, que estén a todos. Esta va a ser graciosa, esta va a ser graciosa. Madre mía, ¿por qué? No, ¿por qué? Cuando sale un loser nos volvemos todos gilipollas. La culpa es de por ahí. Lo hemos dicho, 30 segundos han pasado. Y esos son los 30 segundos de la historia. Es verdad. Por Dios, esta gente, si yo me acuerdo cuando entré a jugar, que lo hacíamos en Super Hard y se nos acababa el tiempo. Pero es que en Super Hard era más difícil que en Extra Hard. Porque tenía más vida por algún raro bug, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que dices, encima que la gente sabe jugar menos es más difícil. Sí. Me extraña mucho. Cosas de Sega, básicamente. Sí, Sega. Pero porque tú no jugaste el universo, Sega hacía muchas cosas bien hechas. De toda la vida. ¿Dónde está ese Wii Bullet? Nadie lo sabe. Espérate, pensaba que no había hecho la animación de que le habían abierto el reloj. No, le han abierto el brazo izquierdo. Sí, estoy ahí. Macho, el siguiente hombro que habrán metido el Hero Time, porque ¡hombre, se ha roto algo! ¡Ah, pues Hero Time! ¡Estamos broken! Hemos roto un brazo en 7 minutos. No, perdón, 10 minutos. No, vamos a entrar en fase. Sí, va a cambiar. No, todavía no. Qué raro, solo será el brazo, pero bueno. Magia por ahí bailando, esto no tiene sentido. Venga, hombro. No, no me puedo dar tiempo a tirar el Hero Time bueno. Nada, le quedaba una de vida. Yo voy a pico. Yo creo que yo he ido antes. No sé si se ha roto ya. ¿Está roto o sí está roto? ¿Quién quiere pegarle el reloj? Ah, nadie, vale. Venga. Macho, espérate un momento. Con héroe podemos usar Zamberse, macho. Me lo voy a equipar en la barra. Lo tengo puesto ya. Ah, te has puesto un Zamberse, pero digo, espérate, que también podemos usarlo nosotros. Me lo voy a equipar en la barra, ¿eh? Esquivo bien. Y dos veces, pero bueno, hemos roto la parte, menos mal. Voy a ir al frontal, que va a ser mejor. Un momento, no cambiaba. ¡Han muerto tres! O sea, feliz fun pa' quien sea. Y al nuestro le han sacado la pasiva o es Hunter de secundaria, no lo sé. Zamberse en el medio, he tirado. Ah, este mona da picotazo, en serio, tío. Ah, estoy congelado. Qué bonito reloj al que no le podemos hacer nada. ¿Tú has tirado Zamberse? Sí, no, está aquí. Pero ah, vale, pues entonces sí que le pego al centro. Bueno, si yo me acuerdo de las primeras losers que hicimos, le abríamos alguna vez el reloj, pero no lo llegábamos a romper, porque esas cosas. Cadáveres, odio que haga ese movimiento, tío, de irse para atrás. ¿Estás tirando Zamberse? Porque no lo veo, la verdad, pero como los efectos los redujeron, no se distingue, ahora no distingo. Ah, se me atrajo, me ha dado tiempo a llenar el tablet. Sí, a mí también, justo lo acabo de llenar. Se va a poner a dar mucho oro, ¿eh? No, se está haciendo ataque de los torbellinicos. Y tenía que estar muerto ya, pero...
Madre mía, qué suplicio va a ser. Loser, no me acordaba que la gente no sabe abrir el reloj. Ah, otras vueltas. Venga, dar vueltas. ¿Sabes qué? Ah, no, si le han roto, le hemos roto hasta una parte de la corona. Digo, voy a ir a por la corona mientras las vueltas. La mierda esta. Uy, casi me la lía. Las trampillas estas pequeñas. Déjame apuntarle a tu corona, gracias. Y está el punto débil aquí incluso. No te salgas de mi rango, por favor. Dos partes de la corona mínimo están rotas. La izquierda no lo he mirado. La izquierda también está rota entera. Ah, vale. Ahora, pero no podemos hacerle nada. ¿Qué falta? Ah, este ataque, Dios, lo había olvidado. Pero, que te absorbe. El ataque de atraer. ¿Zamberse otra vez? ¿Te puedes ver? Sí, sí, tira tú Zamberse a ver si le abrimos el reloj. No, pero la gente me dice que no sé. ¿Otra vez? Más vueltas. Ea, a ver si nos mareamos. Zamberse en medio. Estoy metiéndole en el centro, vamos. ¿Dónde? ¿Otros? ¿Otra vez esto? Ah, yo sí. Oh. Ahora me sale bien esquivar esto, macho. En la versión japonesa no me salía. Vale, tenía que hablar. No. Madre mía, adiós pasiva. No, pues nada. No lo vamos a romper. Por lo menos vosotros, no, los que reíban ahora, que reíban al resto. No hemos roto nada. No, la gente está dormida, viene con pura remolsio. Ya te lo digo. Pregunta uno de Miguel, ¿para cuándo Ultra Hard? Ultra Hard, pues. Yo creo que le ha tocado otra parte también con Johnny Revolution. Macho, si con nivel 90 ya tenemos que estar en Ultra Hard, de verdad. Pero claro, con armas de 15 estrellas. Es que han metido los niveles muy rápido. ¿Te has visto al hombro todavía? Yo no sé en qué está pensando, la verdad. Sí, ya entiendo. Que podría. O sea, todo esto se podría solucionar diciendo Focus Clock o algo así, pero es que estoy reclinado y me da pereza acercarme al teclado. Bueno, así que prefiero ver qué ocurre. Pienso, me gusta ver el mundo arder, la verdad. Sí, no. Tiene su gracia. Es entretenido. Que se le puede pegar ahora al punto débil de arriba. Buenas. Yo como tiro Zamberse en el medio y si la gente se acerca, pues bien, pero si no se acerca, para tú. Tenía que haberme guardado este más por si acaso, por lo que sea, no sería bueno. 15 minutos llevamos y así sigue la cosa. ¿Dónde está? Hola. No te teletransportes, si bastante tenemos ya con lo nuestro. Esto quiere decir que no va a dar la blanca solo. Ah, está haciendo el ataque. No. ¿No hace el ataque ese del suelo? A lo mejor está versión de la fe. Pero no lo ha hecho, no sé por qué. Pues aquí seguimos. Alguien lleva la versión de Luther sin todavía mejorar el Sabata. ¿Cómo? Luther sin el Sabata mejorado. No lo oyes que lo tira a velocidad terminal. Que es con objetivo. El Sabata es lo de tirarle los rayitos. Está aquí el Zamberse, por Dios. Ah, yo lo estoy pegando al punto débil de arriba. Ah. Que fíjate que está disponible.
Yo estoy acoplado. Oye, tú no me eches. Ah, que está dando vueltas, vale. Si el problema no está abajo, no sé qué está haciendo. Va a ponerse en el suelo entero. ¿Au? Lleno de mierda. No, no lo hace. No sé. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo sé. Solía hacerlo. El ataque ese con eso que te iba haciendo un huevo de daño, vamos. Ah, ahora se muere. No llega a usar el giro tan del todo. ¡Actualmente! Bueno, ahora van a romper el este inmediato. No voy a poder poner el palo, así que... ¿Había rematch? ¿Había rematch? No, creo que no. Porque esto de cuatro jugadores y que no quiero verlo. No lo han roto inmediato, no lo puedo creer. Vamos, Blanca Absolute. Ahí está. ¿Me han dado algo? ¿Me han dado algo? Que son una Wurel Lance, por supuesto. O sea que no. Yo me lo llevo dos. Venga, cojamos, sí, total. No muchas ranuras. No, aquí ya ranuras cero. No te creas que has soltado mucho tampoco. Esto ha sido el despiporre, tío. Oye, entonces, Mother, ¿estás seguro que da su trigger Hero Crest? Sí. Porque ahora se pueden comprar, o sea, triggers de Mother gratis, básicamente. Mother de 12, sí. Y eso es interesante. Sí, si tuviera la tienda o... Claro, pero no está en intercambio todavía. Tendría que mirar en la versión japonesa qué se intercambiaba por Hero Crest, porque a lo mejor hay algo que me interese. Que me interesaría en el futuro, vamos, quiero decir. Las armas del bosque, creo. No sé. A ver, que me dan... Una bala será. Una bala. Una bala con Aggressive Will S3. Que no la han cambiado, dicen que han piseado los... Que todavía no han actualizado la descripción, porque absorbe 2% del daño, estaría muy cheto, pero sin embargo es 2% más de daño y punto. ¡Qué traducción más patética! Absorbe. Y se queda tan a gusto. Y no lo cambian. Bueno, pues nada. A ver cuando salga el New Genesis cómo es la traducción también. Vaya tira. Pero es que hoy han dicho en las notas del parche esas que han puesto de mierda, dice, hemos piseado algunas traducciones. ¿Han puesto notas del parche? ¿Dónde? Pero notas del parche, han puesto lo que han arreglado. Dice, hemos arreglado lo de que el último impact de Xbox no daba la recompensa, algunas descripciones que estaban mal y algunas cosas que no... No sé, eran tres cosas también. Ah, me ha dado sus armaduras de 10 estrellas, cuidado. Nada. Ah, espérate, esto tiene. Nada. Ni luces reverie ni nada. La Val esta. ¿Cuánto cuesta el S3? Por curiosidad. Tiene luces reverie con 7 ranuras. El S3 de 2% de daño cuesta 3 millones. Claro, sí. Por número de ranuras. Espérate un momento. ¿3.600.000? ¿El 2% de daño? Sí, a mí me parece una de las peores. Hombre, es que estamos hablando que es la de la buena, la Precision Will, que eso es que un 4% de daño crítico, esa sí que vale 17 millones. Se vende, no pasa nada. Ah, tengo que poner la contraseña, me da pereza. Luego la vendo. Bueno, pues yo voy a dejar. Yo corto ya, si solamente... Han sido unas risas buenas. Quería hacer. Hace falta modo experto para. Si quieres conseguir puntuaciones buenas en el Endless y si quieres. Y si quieres. Hacer un loser en condiciones. Espérate, cuando les toque el loser de 4 van a mear sangre. ¿El loser había loser de 4? No lo recuerdo. Claro, el trigger, luego dropeaban trigger. El trigger era de 4 personas. Ah, puede ser, me suena. Pero hombre, a 4 personas. Jugarás con gente que sepa, no con randos. Yo qué sé. Me he dado cuenta que me hacían falta más de experiencia. Pues voy a cortar ya. Esto ha sido... algo. Pero... la actualización bien, pero podría haber sido ligeramente mejor.
Me falta, me faltan las crees, me falta la cuarta misión de experiencia. Sí, no está, tío. ¿Cómo puede no estar la misión de experiencia? ¿Cómo puede? Además, cuando salió Aprend Gina, ya estaban desde hace algún tiempo lo de que Leontina te diera las armas Val, ¿sabes? Subí el giro allí. ¿Dónde están los tickets de Leontina? No están. Importante. Te daban tickets por un montón de cosas, no me acuerdo por qué cosas, pero te daban tickets que te podías cambiar por armas Val. ¿Lo estoy diciendo bien? Val, no, perdón, las Rai. A más 30 directamente. Y que luego eso es... las Leontina 2 que daban las Fobos. Y luego las armas que da Leontina las da. Pero espérate, ¿cuánto? Vamos a hacer un repaso. ¿Qué queda del episodio 5? Que lo van a meter en las dos semanas siguientes a este último parche. ¿Aprendina? Falta. No, pero Aprendina ya está técnicamente, porque sale la semana que viene y en las notas está. Técnicamente Aprendina ya está. Faltan las exploraciones en Estrajar. Falta. Sí. Masquerade. Falta Persona. Falta. ¿Qué más? Me estoy dejando algo seguro. El training del episodio 5. La misión training, que creo que era limitada, posiblemente, porque la repetí muchas veces, tiene que ser limitada. Y espero que la metan, porque algunas limitadas se las han saltado, vamos. Falta la defensa de torres, con las torres en cuadrado. Ha faltado la misión esta que hemos hecho una parte en la Endless Quest, esa ya se la han saltado directamente. Arcumalan, la misión limitada. Arcumalan, fuera también. Doble, Modrideu y... Faltan las misiones, o sea, esto se lo han saltado también. No han metido ni Ender Loser juntos, ni Modirideus juntos. Que eran misiones que, hombre, daban cosas. ¿Qué más? Las misiones, los Trigger en solitario no están tampoco. No, solo está el de Blossom. ¿El Blossom el que está es el solitario o es la versión nueva? El de 12 y el solitario. Ah, el Light es el solitario, vale. Entonces sí que han metido el Trigger de solitario. Pero no han metido Mother Deus solitario. Claro, si es que no han metido Mother Deus. No. Para empezar. No sé. No han metido el modo experto. No han metido el modo experto. Un segundo. No han cambiado el nombre de los bloques. Todavía no tenemos separación de bloques. Que nos diga, mira, pues estos bloques del 1 al 5 son recomendados para gente jugar en normal. Estos para difícil, estos para very hard, estos para super hard. Y así te organizas fácil. Pues nada. Nada, nada. Nada. B7 para todo, maldita sea. La tienda de Scubes por disco. No han metido... No han metido los discos de 17 estrellas por Scubes, efectivamente. Me faltan cosas que son bases. Que son básicas. Que vinieron antes que todo esto que han metido. Claro, hay cosas que venían antes. Y al no tener esas cosas, hay algunas cosas que cojean. Porque podemos craftear las armas, podemos las técnicas, quiero decir. Pero no puedes garantizar tenerlas de 17 estrellas si no las compras de alguien. Sí. No sé. Que lo metan por Scubes, no tiene sentido. No sé. Faltan cosas que hubieran sido básicas. Y están ya el... La segunda Endless. No puede ser. Y la segunda Endless sí la metió porque no le gusta a ellos. Es que hay que meter Endless, pues metemos todo el Endless. Hala, venga. Bueno, no metieron las armaduras del modo Challenge. No han metido... No está el... Bueno, el crafteo de armas hasta el episodio 6 no debería llegar. Porque puedes hacer que cualquier arma sea similar a un arma de 15 estrellas. Así que... Pero aún así, no sé. Nada, pues ya, dentro de un mes, todo el mundo con las novel, porque ya será. Episodio 6. Yo digo 25 de noviembre, lo tengo claro. Que hayan metido la Anfirite aquí, es lo último que me faltaba. Se van a saltar misiones para meter la dentro de dos semanas. Persona. Y la otra defensa de torres posiblemente. Pero es que tendrán que meter la defensa de torres. No, tendrán que meter persona. Y a la vez la training. Y a la vez masquerade. El farmeo máximo. Esta persona. Y supuestamente haber que matar a la persona 50 veces para que te den la piedra, la otra anfirite.
Que pero si es que eso, en una semana. Recuerda. Va a haber una semana de Persona y episodio 6, es ridículo. Pero con gradear profund, o sea, por gradear el arma profund, una Celestia, necesitaba 150 Erebo. Y la Erebo solo la dropea a Persona. Bueno, es verdad también, necesitabas una piedra que te dropeaba Persona. Sí, yo qué sé. 6 y 10 por cada vez que lo matan. Diría que rebajarían las condiciones, pero no han rebajado las condiciones de prácticamente nada en este juego. Nada. Todo lo de 100 llevan al mismo ese. Igual, cuando empieza a pedir 400 cubos por arma, va a ser la risa. 400 cubos por arma. No tiene sentido. Hay cosas que están pasando demasiado rápidas y te piden una cantidad de farmeo que no es posible en la cantidad de tiempo que tenemos. En la cantidad de tiempo que duran las cosas. Es que estamos ya a mitad del episodio 5 y acaba de salir. Y luego está el tema de las Atlas X van a llegar. O sea, es lo que han anunciado, eso lo primero. Atlas X tienen que llegar exactamente a la vez que las otras. Que las Light Stream. Si te acuerdas, salieron las Light Stream, las Atlas X y las, ¿cómo se llamen? Las Austeria a la vez. Y las Nobel a la vez, sí. No, las Nobel la semana siguiente. O dos semanas después. Sí, sí. Pero aún así, ya te digo, las Light Streams es tontería hacérselas porque vez que salga la Light Stream. Oye, cuando fue a salir en la versión americana el episodio 5, hicieron un ROAD tu episodio 5, vamos. Mm-hmm. Quedaban cosas. ¿Van a tener que hacer un ROAD a la vez que Persona? Y bueno, ¿y las Mirage? ¿Dónde están las Mirage? Porque esas también las quiero. ¿Cuáles eran las Mirage? Las que eran la versión superior de las Orbit. Acierto, pero no, las Mirage vienen con el episodio 6. Las Mirage te las daban con las Ultra Exploration casi seguro. Esas están por venir. Esas vendrán en breves, bueno, dar un par de semanas. Un par de semanas cuando termine este parche, me estoy refiriendo, vamos, o sea, este parche es Loser y Apprentice. Luego son dos semanas de episodio 5 más y ya, episodio 6. ¿Sí? No, un mes, queda un mes. Casi seguro. Ya veremos. ¡Ea! Voy a desconectar ya. Voy a desconectar. ¿Cómo se baila? A bailar. Me piro. Nos vemos otro día. Puede que mañana haga live stream. No estoy seguro todavía. Ya veremos. Se acabó. No, mañana posiblemente. Hasta luego. Adiós. Adiós.